Bienvenido gente a una nueva edición del Zoom Competitivo capítulo número 48 En esta edición muy especial por lo demás como siempre me acompaña mi, mi camarada, mi compañero de cuantas Batallas desde México Mr. Lalo Vettel, ¿cómo estás gran Lalo en esta, al menos por acá, eh, fría tarde noche de día martes? ¿Cómo estás por allá? Viéndeme acá un poquito de calor. Oye, ¿ya cuántas mm. veces no he estado aquí en tu canal? Eh? Es cierto, ya es como mi, mi segunda casa aquí en sí. el canal de Neme. La verdad es que sí, eh? hemos estado desde, bueno, Copa América, que la vivimos casi siempre juntos, hasta que Lalo me abandonó por sus vacaciones, muy merecidas por lo demás. <laughs> y, de, y después volvió con nosotros para vivir toda la emoción de la final, a este, eh, invitado recurrente. ¿Cómo, ¿Cómo ha estado esta semanita? Se nos va agosto, se me ha hecho eterno agosto. No sé si a ti también. Sí, a mí también, ¿eh? O sea, se ha pasado súper lento agosto ya. Hoy, último día, también último día ahí de. Creo que ya ahorita ya cerraron el, el ladder, ¿no? Ahí en consola. Este, eh, sí, pues ya, esperando septiembre, porque se nos vienen ahí cositas interesantes para septiembre, en ¿no? M Sí, septiembre se viene muy, muy intenso. Y claro que sí, ya no hay más ladder. Los ansiosos de ladder tendrán que esperar hasta un par de horitas más. Se habilita nuevamente a la ladder. Y ahí los que les gusta hacer speedrun. Cuando empieza de nuevo la ladder, es muy entretenido también tratar de cazar ese número uno rápidamente. El capítulo de hoy, gente, será un capítulo. Eh, más breve que de costumbre porque la verdad es que hay poco contenido del cual hablar. El, los temas giran en torno a casi los mismos eh, tópicos, ¿no es verdad? Victor y Road, eh, ya hablaremos de Desafío Latam, un poco de la polémica que hubo esta semana con Casino también, y lo que la gente ha esperado, por supuesto, y la que los trae acá y los convoca, no solamente nuestra, nuestra presencia Gran Lalo, sino que hoy sorteamos, sí que sí, hoy sorteamos, no uno, tres, Desafío Latam, paz. Bueno, Desafío Latam, dos. Paz, uno por cada red social en la que hayas participado, juegan de, o corren de manera aparte, así que la gente que participó en tres redes sociales distintas la hizo, la gente que solo participó en una no la hizo tanto y ya veremos que hay una red social que eh, evidentemente sirve para participar, pero muchísima gente participó, así que amigo, eh, la tech quizás sea moverse a unas redes sociales más... Qué, qué triste decirlo, ¿no? Pero moverse una red social más, más, tranquila, ¿no? más tranquila, más under, ya verán sí. cuál, cuál es, yo creo que la gente ya lo intuye. Eh, eh, ha sido un, bueno, como bien decía Lalo, un septiembre que se nos viene muy, muy, muy entretenido. ¿Por qué? Porque comienza con todo y va a comenzar todo el power de Desafío Latam. Pero antes, 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 bueno, y se sí. vienen fiestas patrias para Chile y México también, ¿no? Ah, es cierto, es cierto. Sí, sí, es sí, lo sí. Lo hay, que, hay que celebrar. Ahora, no sé cómo estarán las restricciones allá en México, pero acá en Chile pareciese ser que nos quieren dar un poquito de rienda suelta. Bajo nuestro propio riesgo, obviamente. ¿Cómo está allá México? Mm, también creo que, bueno, ya está un poquito más, eh, como dices tú, suelta la rienda, pero igual la gente tiene que seguir cuidándose porque oh, está peligroso. Está peligroso ahí el COVID. Así que si van a salir o algo, incluso aunque no sean fiestas patrias, tienen que salir... Pues no 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 decimos que se queden encerrados, también uno tiene que a veces despejarse o hacer otras cosas, pero siempre siempre cuidándose porque pues no somos nada nada más nosotros, ¿no? uh -huh. sino que también la gente que nos rodea en nuestra familia, así que cuídense. Bueno, te lo... de primera fuente yo trabajo haciendo exámenes de PCR, así que te, te puedo ir contando. Tengo la radiografía de cómo está la situación, al menos a nivel local, y claramente siempre hay que cuidarse, gente. Las variantes están a la orden del día, como que uno no sabe, cada semana aparece una variante nueva, así que de verdad eh, eh, hay que adquirir este hábito. Eso es la verdad. Es un hábito el, ahora convivir con el COVID, eh, de aquí hasta, bueno, no sabemos cuánto, quizás hasta el fin de los tiempos. Ojalá que no. Pero después el COVID ya aparecen versiones de Pokémon Neme, ¿eh? ya tenemos oh, la versión Delta, sí, la versión es que Omega, sí. versión Alfa... Sí, con DLC incluido inclusive dicen algunos. Lalo, ¿has estado pendiente de la Copa del Mundo, de Victory Road que tiene a México presente? Te adelanto que México sigue viva en esta Copa del Mundo. ¿Has estado pendiente o la verdad es que no has estado tan pendiente y tan atento? La verdad, Nemi, es que un poco nada más. No, no estoy muy metido porque pues sabes, soy un hombre ocupado, tengo que dormir mis 12, 13 horas al día. Entonces, <risa> <risa> Pero mira, venga, no te preocupes, no te preocupes si Lalo no sabe, y usted también en la casa no ha estado muy al tanto de lo que es la copa. Pero bueno, para eso es este capítulo también, o todos los capítulos que vienen en realidad del Zoom competitivo. ¿Te parece que revisemos los resultados de la semanita que pasó? Que para la gente que no ha estado tan interiorizada como Lalo, ¿cierto? En lo que ha sido la Copa del Mundo, pasamos a la siguiente fase. Ya hubo el primer filtro, el primer colador, la primera etapa clasificatoria que literalmente se llamaba Victory Road Qualifier Phase, como de clasificación, y quedaron eliminados varios países. Pasaban los mejores 32 de estos 50 y tantos países que al final se terminaron eh, apuntando a la Copa del Mundo de Victory Road. Entre ellos, claro que sí, pasó México. Le costó sosigilarlo, te puedo decir que estuvo ahí, la sufrió, la sufrió, sí, pasó sí. con. Eso sí, lo, eso sí lo sé de primera, ma de primera mano, que estuvo ahí complicado pero pues al final se logró pasar a la siguiente a la siguiente etapa pasaron con dos puntitos ¿ah? eh, y hubo por ejemplo países como Suecia que con seis puntos no les alcanzó para clasificar ¿ah? te la dejo ahí te la dejo ahí te la dejo ahí pasó un Chile muy bien no es porque NM es un país del capitán eso son coincidencias nada más pero pasó muy bien esa selección de Chile dio de, dio de temer en la fase pasada de los mejorcitos ¿ah? de los mejorcitos estuvimos ahí en, en el ranking que después Victoria Roda de como un ranking aparte la alta mufa de Víctor y Rodas nos puso dentro de los mejores lugares. Una gran mochila nos puso en la siguiente fase. Revisemos entonces, junto a Lalo, cuáles fueron los resultados de esta fase de grupos. Primera semana ya veremos los grupos en detalle, pero por ahora veremos los resultados. En el grupo 1, cuyos integrantes son India, Taiwán, Salvador y Portugal. Enredan puntos, empata Un empate muy, muy importante Logra la selección del Salvador 4 a 4, recordar que esto es 8 contra 8 Así que se pueden producir empates 4 a 4, saca ahí Un puntito de oro el Salvador Porque esta India, Lalo, te, te adelanto Ya que no estás tan interiorizado Con la Copa del Mundo Es un, es un India Que tiene aires de ser un Estados Unidos 2.0 Muchos nombres de players Que juegan en los Estados Unidos Que evidentemente tienen raíces de la India y como las reglas lo permitían esta selección de indias empezó a armar con mucha gente que es player de los Estados Unidos me parece que Teca nos dio la semana pasada el dato de que solamente hay un jugador que realmente eh, está viviendo realmente en India el resto está repartidos por el mundo y la gran mayoría eh, vive en los Estados Unidos así que muchos le han tildado de un Estados Unidos 2.0 por lo tanto ese puntito que logra colar ahí el Salvador en un grupo muy difícil parece que es de oro de cara a sus aspiraciones para poder clasificar a la siguiente fase por el otro lado un Tailandia muy sólido Tailandia que le ganó Adivina quién le ganó eh, la siguiente, la semana pasada a esta Tailandia. Lalo, juegatela, juegatela. ¿Quién le ganó a Tailandia la semana pasada? No, no, Tailandia le ganó a un grande. Ah, le ganó. no o sé sea, quién le ganó a un M, a ver, cuéntame. Le ganó al campeón de América. ¿Al campeón de a, ¿A Argentina? La ganó Argentina, claro que sí. ¿Cómo di? ¿Qué, dais... ¿qué pasó? ¿ONM? No, Juanpi, estás por ahí en el chat. Ahí, <laughs> ¿Qué pasó ahí, Juanpi? Dicen algunos que Argentina fue media máquina. El tema es que al final Tailandia igual sacó esa victoria importante, y lo cual le permitió entrar en este grupo. Y a Argentina le, quizás le complicó un poco más la situación porque quizás entró en un grupo algo más difícil. Ya veremos el detalle sobre eso. En el grupo 2 ganan sin sorpresas China. Contra Canadá, igual era un match bastante difícil, pero lo, lo saca muy bien China. China viene muy power. Desde la, la Copa del Mundo pasada viene muy, muy, muy power. Y aquí está, era que no, la Argentina de juan Fi sacando el match contra Polonia. Eh, a palabras de Teca, vamos a siempre a citar a Teca acá. Eh, Polonia es el rival que todos debiesen ganarle. Y la clasificación, la pelea, va a estar entre este China y Cana China, perdón, Canadá y Argentina, palabras de Teca ¿eh? palabras de Teca grupo 3, el denominado grupo de la muerte Lalo, que está México, México Perú, Japón y Francia, y se da la primera primera gran sorpresa de esta copa del mundo de Víctor y Roat, porque la selección de Francia que clasificó, y con, clasificó con lo justo, hay que decirlo, si clasificó Gracias a que Chile le dio una mano amiga, más que una mano amiga, fue una, un abrazo de esos que ya no se pueden dar por el COVID, así un abrazo bien apretado. Eh, y gracias a eso, la selección de Francia pudo decir presente en esta fase y entró en un grupo de la muerte. Lamentablemente no podían elegir en qué grupo caer, clasifican y juegan contra, contra Japón eh, de una, así, contra los grandes. Y sacan una victoria tremenda, haciendo que el grupo de la muerte. Ahora sí que sí, ahora sí que sí se transforma en el grupo de la muerte. Y el otro match, Lalo, lamentablemente se vuelven a enfrentar. Jugaron en Copa América, no sé si lo recuerdes, en cuartos de final, la selección de México y Perú. Y es nuevamente victoria de la selección de Perú. Y ya veremos que esta tendencia se repite, porque en el grupo 4, grupo que está con Bolivia, Chile, Gran Bretaña y Brasil, nuevamente se enfrentan. Esto que nosotros hemos dicho un poco en broma, pero no tan en broma. Chile y Brasil están destinados a jugar en todas las instancias, el hilo rojo es demasiado fuerte. Juegan siempre en las fases de los mundiales y las Copas de América cuando clasifica a Chile. Le tocó en la Copa de América de la versión, o sea, poquito, ¿no? Está 2021. Les tocó ahora en la Copa del Mundo y adivina cuándo más les va a tocar jugar a Chile y Brasil. Cuando Próximamente por las eliminatorias vuelven a jugar eh, es el, es en esta fecha de eliminatoria, en esta fecha FIFA, el primer partido que nos toca, adivina cuál, es Chile de nuevo con Brasil, ¿no si es cierto? y parece... Parece, sí, ya, es el destino, me parece, parece broma, pero si quieres, no es broma. Es tremendo, si quiere, no como, como siempre, siempre. Y lamentablemente, acá para la selección de Chile, enhorabuena. Para la selección de Brasil, nuevamente se impone la selección de Brasil con un marcador nuevamente muy justo. 5 a 3 lo saca adelante Brasil y 6 a 2 lo saca adelante Gran Bretaña sobre Bolivia. Vamos al grupo 5. Donde están Corea, Puerto Rico, España y Hong Kong. Me parece que ganan bastante bien tanto Corea y de hecho acá España me parece que cuela su primer 8-0 fue tremendo acá pasó por encima la super España. Recordar que esta España juega como local, juega con aires de local debido a que evidentemente la organización lo ve, los chicos de Victory Road. No digo que hay favoritismos, que no se malentienda, pero como que se siente que son los locales y, y van bastante, bastante, bastante sólidos, la verdad, sin, sin ningún, ninguno titudea, ninguno, ninguno flaquea, tremenda la selección de España. Vamos al grupo 6, donde están Singapur. Eh, Panamá, Italia y eh, Indonesia lo ganan Singapur sobre Panamá y Italia con un 7-1 bastante sólido también. De los favoritos era que no, a seguir avanzando en esta Copa del Mundo. Grupo 7, donde tenemos a Vietnam, Nueva Zelanda, Holanda y Suiza. El grupo que podríamos decir más under dentro de esta segunda fase de la Copa del Mundo, porque eh, poco se sabe en realidad de estas comunidades de VGC no es que sean. Eh, Malas las elecciones, sino que se, poco se sabe claro. en verdad del BGC en estos lugares. Y, están, y la gran sorpresa, junto quizás, a ese gran match de Francia sobre Japón, la está dando Nueva Zelanda, que en ese grupo de la fase previa estaba acompañado de Australia y Estados Unidos, y la gran mayoría daba ahí a Nueva Zelanda por totalmente perdida, pero clasifica, y ahora no solamente clasifica, sino que debuta con victoria. Tremenda la gente, los chicos de Nueva Zelanda, campañón están teniendo. Y por el otro lado, en el grupo 8, Estados Unidos enreda puntos con Irlanda. Otro match sorpresivo y Guatemala cae, lamentablemente, contra Malasia. Se complica todas las instancias ahí para la selección de Guatemala porque TECA, estos son los datos de TECA, TECA, nuestro hombre estadística de la Copa del Mundo. Daba por sentado, no sé si daba por sentado, pero era clave la victoria sobre Malasia y literal, de palabras de teca, decía: el que pierda menos feo con Estados Unidos será quien pase. <laughs> si usamos las palabras de teca, el que no ha perdido menos feo es Irlanda, así que podríamos decir, inclusive pitonizamente, eh, usando los poderes de teca, que Estados Unidos e Irlanda podrían ser las selecciones que clasifiquen. ¿Qué te parece esta primera fecha de esta fase de grupos, ya de, como corresponde en la Copa del Mundo? Triste por México, me parece, pero. Está, está picante, ¿no? Sí, sorpresas ahí, como dices, y luego los, los. Así como vemos ma matches que estuvieron muy cerrados, también hubimos ahí, como dices, la de España 8-0, eh, Nueva Zelanda también el 5-3, entonces. Se empiezan a ver sorpresas y empiezan a enredar, ¿no? Los, los resultados. Uh -huh. Ya de pronto cuando empiezas a decir es que necesito que gane por tanto y que pierda y que empate y que eso, entonces ahí se empieza a complicar. Y como dices, eso es también la sorpresa ahí de Japón contra Francia. Estamos hablando un poquito de eso, de que tal vez Francia era el, el menos favorito, o el menos fuerte. Y mira, ahora es como el que, ¿ves? Ahí ya dice, aquí estoy. Le ganó Japón, imagínate. Bueno, de hecho, en redes sociales los franceses están ganando, así como en la Copa América Venezuela se ganó el cariño de la gente, los franceses a punta de memes se están ganando el cariño de la comunidad de BGC. Re te recuerdo que las fotos de presentación de la selección de Francia eran todos con un baguette en mano, ¿no? Sí, Era sí. el pan característico de ese país. Y han sacado sus muy buenos memes en el transcurso de esta Copa uh, del Mundo. Así que para que lo puedan ver, sigan a BGC France. Muy, muy simpático, muy buena onda las, los chicos de Francia. Y uh, en ese sentido se han vuelto un poquito lo, 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 una de las selecciones que quería seguir apoyando en, este, en esta Copa. Será comento... la selección del pueblo, Neme, ¿no? Sí, parece ser. Me comenta Jurgen que se fueron totalmente hackeados por la selección de Malasia. Bueno, así es Pokémon. A veces Pokémon te da cosas y a veces te las quita el hacks, cierto Gran Lalo así es no veamos como sí lamentable. veamos cómo están los grupos entonces el grupo a ah, 1 perdón es que aquí lo, los números me fue un poquito lejos ¿eh? pero el grupo 1 queda comandado por Malasia secundado por eh, India y el Salvador que tienen acá el mismo el mismo score y bueno el tema de, de números dejaron abajo a Salvador pero están totalmente empatados y el grupo 2, con China y Argentina ahí punteando como los principales favoritos Canadá se queda un poco atrás, pero ojo que ahí quedan dos fechas más y hay que mantener ese resultado. Vamos con los siguientes dos, que son el grupo 3, este grupo de la muerte, donde está México y Pe Perú, Francia y Japón. Quedan en la cima Perú y Francia, tremendo, Francia, y queda por ahora, por ahora. Si esto lo paramos, si esto el, el árbitro toca el pito acá en este minuto, México y Japón quedan fuera. Eh, el silbato, perdón, el silbato. El, el silbato. silbato. Por favor, silbato, eh, que, silbato. que tenemos tenemos silbato, audiencia de todo, de sí, todos sí. lados. Por favor. <laughs> Español neutro, español neutro. El, español silbato. Neutro. el, el silbato. silbato. ¿Sabías tú que acá en la palabra la palabra polla significa otra cosa también? No, sé, si acá los chilenos somos tremendos. Si no, si mm. no estuviese viendo un, un español, también estaría muerto de la risa cuando hablamos de polla para acá, polla para allá, pero no. no eh, eh. Bueno, igual estamos en horario de protección al menor o todavía no. Bueno, no lo sé. Pero sí, vamos a dejarlo en silbato. Si el árbitro toca su silbato. Eh, estaría eliminado aquí, México, México y Japón, Japón. Eh, Grupo 4 con Reino Unido eh, eh, Brasil, Chile y Bolivia también estaría eliminado acá Chile y Bolivia De hecho acá hay duelo de eliminación Porque esta semana está jugando Chile contra Bolivia Y duelo de ganadores Brasil contra Reino Unido Así que tanto Chile como Bolivia Nos jugamos la vida en esta siguiente fase Estamos todavía no hay match Está recién acordando para poder coordinar los enfrentamientos eh, y bueno, tremendo una derrota complicada, obviamente partir perdiendo no es el ideal, tanto para México como para Chile, pero este es un torneito largo, vamos en la semana 5 queda todavía, así que aún hay, aún hay patria, Gran Lalo, aún hay esperanza vamos que se puede, nosotros acá desde Vitoreando, Vitoreando, como no, apoyando en la que sí, ojalá Vamos con el grupo 5, España y Corea. Muy. Quedaron muy bien posicionados. Puerto Rico y Hong Kong la sufren un poquito más después de este resultado. Sobre todo Hong Kong, que quedó con un menos 8 que le va a pesar. Va a ser una mochila difícil de sacarse a lo largo de, este, de esta fase de grupo. Por el otro lado, el grupo 6 con Italia y Singapur eh, liderando. Y Panamá, que de la TAN también le fue bastante bien en la fase anterior. Dieron ahí todo el aguante. Con, recordad que Panamá tuvo un grupo difícil en el Copa América, pero estuvo ahí tuvo su revancha ahora en, el, en la Copa del Mundo y le tocó un rival difícil de entrada un grupo difícil también pero están ahí igual que Chile igual que México esto no se acaba hasta que se acaba hasta que el árbitro toca el Silvato el Silvato muy, muy bien muy, muy bien. bien y los últimos dos grupos Suiza este grupo medio medio under que ya habíamos dicho te lo, eh, con un Nueva Zelanda que de ojito que ya, ya le empiezo a dar fichas de favorito en este grupo, ¿eh? tremendo Nueva Zelanda dando esa sorpresa de, de menos a más ha ido, de menos a más, de lo menos menos favorito, a ser quizás el, la selección más power dentro de este grupo que ya habíamos dicho un poco de eh, países medios under, que uno no sabe mucho del BGC de Vietnam, de Países Bajos o de Suiza, un grupo que en ese sentido podría ser accesible para cualquiera de los cuatro, Nueva Zelanda hace bastante ahí la tarea bien porque no solamente gana o parte ganando, sino que viene de un grupo difícil con Australia y Estados Unidos. Así que esa experiencia le sirve bastante. Y el grupo 8 con Malasia, Estados Unidos, Irlanda y Guatemala, liderados por Malasia, enredan puntos Irlanda y Estados Unidos y Guatemala se queda un poquito atrás. La va a tener muy complicada, muy difícil la gente de Guatemala, pero no imposible, Mr. Lalo. Cuando sigue esto, bueno, la gente de Victory Road tiene transmisiones de la Copa del Mundo, comienzan el día viernes, gente, o sea que pueden seguir desde los canales oficiales de Victory Road, match de streaming el día viernes, sábado y domingo. La hora eso sí es un poco mala para nosotros del LATAM porque son temprano, dependiendo de dónde vivas, creo que para las 8 de la mañana de México, te, te levantarías a ver ahí matches de la Copa del Mundo a las 8 de la mañana, Lalo. Ay, neme, no me levanto ni a comer. ¿Tú crees que me voy a levantar a otro <laughs> Ya, pero cuando era. Cuando, cuando alguna vez fue Copa del Mundo, eh, no sé, la de Rusia. Ah, bueno, ahí a, sí, a qué hora, sí, sí. ¿A qué hora eran los partidos de la, de, la, de la Selección de México? No recuerdo, pero sí, creo que eran como 4 de la mañana, ¿no? Por ahí, 4 de la mañana, 3 de la mañana. Recuerdo que sí me levantaba muy temprano. No fuera, no fuera eso o un Nintendo Direct o un Pokémon Direct, porque ahí soy tempranito levantado. Y bueno, nosotros también, ¿no? cuando teníamos, bueno, o los Juegos recién, los Juegos Olímpicos que pasó hace poco con México también, destacando muy bien. ¿A qué hora eran los partidos de la selección de México? Como a las 1 de la mañana, ¿no? Sí, no, como, como 3 de la mañana, creo, fue uno. No, ese nos tocó, ese me tocó ahí en casa de, de Alejandro, creo. Era como a las 3 de la mañana por ahí. ¿Y ahí hay otra zona horaria? Eh, una hora más todavía de lo que tengo yo. O sea, una hora menos tuya. Ya. Una hora más mía. Ok, ok, comprendo, comprendo, pero si pudiste seguir a la selección del fútbol, ¿cómo no va a poder seguir a la selección del BGC? Pues es que... que no, 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 no nos han, no los han transmitido creo, eh. o sea, creo que Abraham, no sé si lo vi, que es Abby Abraham Horta, uh -huh. creo que fue uno de los que transmitieron pero, o sea, creo que no, 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 es que tantos matches tantos, tantos juegos, yo creo que pues sí, de pronto se saturan y no pueden pasarlos a todos. De hecho, este el match de mi amigo Arate estuvo muy bueno y tampoco, O sea, no sé si haya una opción como ahí en el disco para decirle, oye, mi match estuvo muy cerrado, muy esto, streameamelo, ahí lo tengo grabado. No sé si haya, ojalá que sí, pues para después contactar y así, pero eh, ojalá estuvieran más para poderlos ver. Creo que te escucho con algo de eco, ¿puede ser? ¿Puede ser o eh, no puede ser? No sé, a ver, dime tú. Que, el chat. que en el chat nos confirme si es que Lalo está con eco. No sé si tienes muteado el, 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 eso, lo que tenía, debería tener muteado. Mm, no lo tenía muteado, lo que debería tener <laughs> muteado, ya lo muteé. <laughs> Gracias por el amable recordatorio. Ahora sí que sí, Lalo está, no, no está doble. Es que yo también me escuchaba, y era como oh, así que así se escucha uno cuando piensa, pero no estaba hablando. Entonces, uy, qué raro es esto, pero bueno, ahora sí que sí. Pues nada, gente, a seguir las transmisiones de Víctor y Roa, viernes, sábado y domingo, un poco temprano. Prano, eso sí. Ojo que, pese a que no puedan salir en transmisiones, que quizás Lalo extrañó, eh, no solamente en transmisiones de forma directa están haciendo los chicos de Victory y Road, están haciendo tremendo campañón, porque también están pidiendo otros matches que igual se graban y se suben a YouTube. Y de hecho, después todos los matches que logran hacer en las transmisiones de Twitch los vuelven a subir a YouTube. Entonces, en realidad, si tú sigues la copa de, de una semana desfasada, o sea, básicamente si tú ahora Lalo quisieras enterarte de todo lo que pasó la fecha pasada entras a los canales disponibles de, de Victory Road y vas a encontrar una cantidad de videos, una cantidad de matches que no vas a saber ni por dónde empezar. Básicamente eso vas a tener los matches que se jugaron en Twitch durante todo el fin de semana que ya lo hemos dicho, viernes, sábado y domingo, y todos los matches pregrabados que los chicos llegaron a, le hicieron llegar a la organización. Y ahí me atrevo a decir que si tus eh, compatriotas, cierto Arad o Avi, lograron grabar algún match y lo lograron enviar, y estaba en las condiciones y las calidades que eh, la organización pide, lo más probable es que lo puedas encontrar en YouTube para que pasemos el dato y los busques para que ellos aparezcan, porque igual es un esfuerzo también adicional el tratar y el... bueno, el... El hacer toda la logística de grabar tu match, no es llegar y grabar tu match. Y eso también a, a afecta de una u otra forma eh, un poco la preparación que uno pueda tener hacia un match importante. No es llegar y sentarse y jugar, sino que ahora hay que llegarse, sentar, jugar y grabar. O sea, hay un paso, un tercer paso. Entonces, obviamente, tiene que haber un premio de parte de la organización a exhibir ese match que el jugador se ha esforzado en poder tener el contenido disponible. Creo yo. Y así lo ha entendido también la gente de Victoria Road. Y por eso tienen disponible no solamente en Twitch para el streaming como corresponde, sino que también esos otros match pregrabados los suben a YouTube y después todos los suben a YouTube. Así que Lalo, como no has estado tan pendiente de la Copa, te invito y a la gente también a que sigan los canales oficiales de YouTube, ¿cierto? De Victor y y que se nutran de contenido BGC. Para que digan que el BGC no está muerto. ¿O tú crees que sí? ¿Cómo va el Unite, Lalo? Ah, el Unite, el vicio. La verdad es que he jugado demasiado donde me creo que tengo unas 800 partidas al Unite. Demasiado, 800, no pero Lalo. No sé, yo sé, estoy enfermo. Estás adicto. Pero son demasiados. Sí, sí, sí. Ya soy en Master. Ya ya soy Master. Ya subí una cuenta Master. Estaba tratando de subir otra. Eh, pero bueno, o sea, es muy buen juego. La verdad me ha gustado mucho. Estoy emocionado porque todo lo que puede venir por Unite, O sea, puede ser, eh, como lo habían dicho, el cuarto pilar competitivo uh -huh. de Pokémon, Neme. Yo creo que sí pinta, ¿eh? O sea, sí podría ser. Eh, sin problema, o sea, jugar en, el, en el, el, por así decirlo, en el ladder o en el ranked, sí está feíto porque te toca uno que otro troll, pero, o sea, torneos por equipos y, ¿sabes? La adrenalina y todo eso, o sea, está buenísimo, espero pronto el. El, ¿Cómo se llama? El modo espectador y que ya empiezan a actualizarlo, que añadan todas las mecánicas de verdad. ¿Pudiste ver algo de, ese, de esa beta del modo espectador? Era, duró muy poco, ¿ah? ¿eh? Eh... Sí, creo que duró un día. O sea, pues, yo ya, cuando sí. anunciaron eso de que iba a haber modo espectador, yo ya les avisé a mi comunidad, ¿saben qué? ármense sus equipos, voy a streamearlos y los vamos a castear ahí. Y ya cuando llegué a mi casa, <laughs> ¿y okay, no, dónde no? está el modo espectador? Y ya no había modo <laughs> espectador, ya, sí, ya me fue... lo había quitado. Fue una beta de horas, parece. Ni siquiera alcanzó las 24 horas, claro, Así que claramente no, no ibas a poder streamear absolutamente nada. Eh, le mentiste a, a tu comunidad. Le mentí a la gente. <laughs> le mentiste a la gente, pero no fue culpa Perdóname. tuya. Pero no fue culpa sí, tuya. No. Fue una beta demasiado express. Quizás ahí como para poder tantear un poco. A ver, a ver, a ver. Así como para ver, los... <laughs> quizás estaba llena de errores y llena de bugs. Eso me ha gustado mucho igual. Me ha gustado mucho ese feedback que, que se ha visto. ese Ese... Esas ganas de mejorar, esas ganas de, de traer el producto como equilibradamente el, el público necesita. Cada vez hay actualizaciones que van arreglando uno que otro error, uno que otro bug, bufeando, eh, nerfeando, cosas que, por ejemplo, en el BGC no, no, no pasan. No pasan. No. Tenemos que esperar a que TPCI, o sea, perdona, que Game Freak haga un juego nuevo, completo. <laughs> Para, sí, que, sí. para que arregle para que alguna mecánica alguna mecánica que no nos gusta pero el hecho de recibir una actualización son contados con una mano y probablemente con un dedo, porque creo... solo recuerdo una actualización que arregló un bug que era horrible que era un bug que incluía eh, friseos de batallas en, en algún minuto en, en el 2018 que si pasaban ciertos escenarios la batalla quedaba congelada eternamente y no, y no había ganador y ahí empezó a haber un ruling horrible, Lalo, horrible aquí, si tú podías ir 4 contra 2, por ejemplo, y aún así no tenías el match asegurado y te hacían repetir. Como que solamente, podías, solamente el ruling te daba por ganado si ibas como 3-1 o 4-1. Pero todos los 4-2 y sus amigos y sus variantes, 3-2-2-1, etc., no, no se consideraban como una victoria. Y era horrible, era horrible porque obviamente hay gente que muy astutamente se, se aprovecha de las reglas, claro, y abusaba un poco de eso y forzaba esas situaciones de, de freeze. Y sacaba match que tenía perdido o, o sacaba ese empate que tenía perdido gracias a aprovecharse de esa mecánica. Duró poco, duró como un mes el meta con ese bug, pero era, era tema, era bastante tema. De hecho, tú tenías que armar quizás algunos teams, ni siquiera considerando solo el metagame, sino que también tenías que, que considerar el freeze. Sí, es que eran unas situaciones bien puntuales. Era como que, por ejemplo, pasaba mucho con Beast Boost, que, que involucraba como un setup y un. Y un KO en ese turno Entonces los Beast boost estaban casi como que baneados Porque evidentemente si tú botabas un, un poke Obtenías el boost de Beast boost, y, y como que ahí, ahí Se quedaba frisado No me recuerdo mucho más el detalle Solo recuerdo que estaba involucrado con los, con los boosteos Con el setup y con que hubiera un KO en ese turno Y eso es algo que pasa mucho Entonces era como... Eh. Literal, podías armar un team alrededor de eso y podías sacar match, podías ir buscando el freeze constantemente hasta que te salieras. Es que la situación no, no te apañaba, pero bueno, eso con, con Game Freak versus este lado de Unite que constantemente, como digo, trae estas mejoras, esta, este buff, este nerf, estos arreglos de bugs, estas ganas de poner. Eh, uh, había otro bug también. Acá nos comenta no con White Guard y, y el Z Move. Que consider, se consideraba el White Guard como un protect para la gente que no alcanzó a jugar aquella época. El White Guard era considerado como un protect para la mecánica del juego. Por lo tanto, cuando hacías un Z Move y tú hacías White Guard, prácticamente hacías un doble protect. Y tu Así rival, a... y tu rival no, eh, o sea, no recibía tanto. O sea, tus pokés no recibían tanto daño del, del Z Move, cualquiera de los dos. Era tremendo. Era tremenda mecánica, si es que se hubiese mantenido, evidentemente, pero era, era bug, no era una mecánica real. Pero bueno, Lalo. Eh, con temas de Unite, noticias en desarrollo, porque yo sé que Lalo está con muchas ganas de hacer cosas con Unite, me lo ha comentado acá varias veces, y, y la verdad es que yo, dentro de mi ignorancia de modo Unite, igual también tengo un poquito de, de ganas de, de organizar algún tipo de cosas, así que, ojo ahí, quizás puedan salir ahí algunas cosas entre fusión. Nemelalo en modo Pokémon Unite. No, no lo descarto para nada. Evidentemente que en el corto plazo no, porque estamos en, tú sabes, modo desafío LATAM. Pero de aquí a unos par de mesecillos más, sobre todo con el modo espectador funcionando, yo, yo soy ma materia dispuesta. Yo creo que pueden salir ahí, pueden salir cositas. Probablemente. Sí, ¿no, Lalo? La es que, sí, la verdad es que sí, estoy emocionado también. Ya lo había comentado con Nemelalo, las cosas que se pueden hacer con Pokémon Unite, como dices, ahorita estamos en modo desafío Latam pero igual en algún momento, un fin de semana de un torneo express o algo, claro, cuando salga el, el modo espectador para pues vivirlo así como en, en Pokémon, ¿no? El hype de estar viendo y estar viendo los matches en, en vivo, yo creo que podrían salir cosas interesantes, así que de verdad, si les gusta Pokémon Unite, vayan preparando sus equipos, vayan practicando, porque se pueden venir cosas muy buenas en cuanto a contenido y a cu en cuanto al competitivo en general. Sí, sobre todo si es que llega a haber un apoyo de, de Pokémon detrás. Creo que ahí es que donde puede ya quedar la madre, porque evidentemente uno tiene sus limitaciones, ¿no? Podemos hacer un evento increíble junto a Lalo, pero seguimos siendo eh, Lalo y Neme, ¿no? Pero el día que ya llegue un apoyo real, importante y de peso, como bien dice Lalo, de este cuarto pilar, hay mamita, afírmate! que creo que puede ser muy 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 potente para la marca Pokémon en general. O sea, Pokémon más MOA, creo que ha sido una combinación muy, muy inteligente. Lalo, te voy a mover a un tema quizás no tan... Ah, okay. eh, no, no, no. Es el tema que ha estado eh, eh, presente en redes sociales últimamente. Es, podríamos decir el, la polémica de esta semana o el, el escándalo de esta semana que hoy en el Zoom competitivo queremos traer toda la información como corresponda, con las versiones de ambos partes como corresponde y poder poner también líneas sobre cosas que evidentemente puede que se hayan malinterpretado, se hayan dicho de una forma que se entendió ¿cierto? de otra forma, la barrera del lenguaje a veces influye, y acá quizás se hizo un poco notar, pero es importante siempre poner, como se dice, no poner la, la, la pelota en el piso, no poner la pelota en el piso, y sobre todo lo digo porque me ha tocado también en este último tiempo ser parte de la organización de, por ejemplo, Desafío de Latam, y, y qué difícil es poder... Eh, combatir contra, contra el speech de otra de otra versión cuando no se tienen las dos versiones. ¿no? Eh, básicamente, acá, eh, cuando hay una versión como que quiere armar más escándalo, como que el que grita más prevalece, cuando hay temas de organización entre medios, parece ser que siempre es la tónica. Y creo que acá eh, siempre debiese ser un ente más conciliador. Onda, de, de verdad, aterricemos la info, veamos dónde nos equivocamos, tanto tú como yo, y lleguemos a un, a un arreglo, no lleguemos a un. A un punto en común, pero eso de siempre ir por, como por la enemistad, siempre ir con la violencia, siempre ir con la confrontación antes que con la conciliación, eh, me parece que siempre le hace un daño en general a la, a la comunidad como tal. Y siempre la, las experiencias que hemos tenido cuando ha pasado ese tipo de cosas siempre apunta hacia eso. Pero bueno, no voy a hacer más preámbulos. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido esta semana con Project Casino. Lalo que está. Lalo es mi ministro de fe, mi testigo. Es, un, es una, Lalo es una hoja en blanco Lalo no sabe nada No tiene idea de lo que pasó Nada, nada, nada Entonces yo voy a contar la historia Reuniendo toda la información tu, eh, Pudimos contactar con la gente de Desafío Perdón, de Proyecto Casino eh, Yo, la gente de Desafío, contactó a la gente De Proyecto Casino, para que nos diera Una versión, evidentemente, su parte De la historia, su parte de los hechos Nos contarán de primera fuente Qué ha pasado y obviamente toda la otra parte, en lo que hemos podido ver, la gente que alcanzó a ver algunas cosas en redes sociales, algunos screens que andan dando vueltas de conversaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Gran Lalo, lo que ha pasado es que la gente de Casino organizó un circuito, o está organizando un circuito, el circuito todavía está vigente, muy parecido a lo que ha hecho Desafío Latam, con la diferencia de que este es un circuito totalmente gratuito el cual son en esta, en esta segunda versión, porque ellos ya hicieron un, un torneo especie de circuito en las finales de año si no mal recuerdo, o, o principios del año de este año, ahí la fecha la tengo un poco nubo, du, media dublada, no sé no lo recuerdo tan 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 específico no sé si era entre diciembre o enero ahí tengo una nebulosa, pero sé que eran series eh, 8 entonces como que mi mente está entre diciembre y, y enero, más o menos, pero bueno ellos ya habían hecho un circuito corto bastante bueno por lo demás con, con series 8, y ahora lo repitieron con un torneo un poco más largo. Eh, cuando digo torneos con circuito corto, me refiero a uno, dos clasificatorios. Fue la primera vez, ahora se animaron con tres clasificatorios, no, no solamente. Y fueron un poquito más allá. ¿Cuál es la gran gracia, o el gran plus, o la gran mejora versus la primera edición? Es que ahora prometían más premios en dinero. Eh, evidentemente, la inscripción era gratuita, así que esto partía por parte de los organizadores como tal. Sin embargo, ellos, para poder dar estos premios en dinero, pusieron ciertas condiciones. Y acá es donde empieza a, a, como a confundirse la cosa. Aquí es donde empieza a haber esta línea media difusa, en donde evidentemente los players eh, alegan o reclaman cierto tipo de, de, de mala de mal información, de engaño, de clickbait, eh, etc. Y evidentemente los jueces o los organizadores dicen: oye, esta información siempre estuvo presente, siempre estuvo vigente. Pero evidentemente nadie la, la leyó como corresponde o nadie la leyó bien. Y ahí ocurre quizás la, primer, la primera gran, gran, gran pugna o diferencia: en que la gran mayoría de la gente que reclama es gente que no es nativa de español y la gran mayoría de la información de casino estaba en español. Entonces ahí ya hay una primera, como que podemos decir. Eh, una barrera, ¿no? Como una barrera, claro. Idioma. Una barrera del lenguaje, una barrera del idioma que puede que haya potenciado esta mala interpretación de, de la información. ¿Cuál era esa cláusula? ¿Cuál era esa información? Básicamente, en, a lo largo de este circuito de la gente de Project Casino, eh, los que. Si, si llegaba a un kicker de 150 jugadores. Únicos, vale decir, si es que se armaba un. me imagino que un ranking un, con todos, si es que poníamos en una tabla a todos los participantes y armábamos un ranking desde los que tienen puntos hasta los que no, si llegábamos a un total de 150 jugadoras, jugadores perdone, entre los tres clasificatorios, se habilitaban los premios en dinero. De lo contrario, de no llegar a tal número, evidentemente no se habilitaban los premios en dinero. Y ahí está el gran, el gran tema, porque no, nunca se llegó a ese número de 150 jugadores únicos. Pero, 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 y acá estoy 100, en 100% con la organización ¿cierto? De, la, de, de Casino porque ellos tenían las reglas bien claras en cuanto a su, a su ruling y a su, en el fondo en su, en su descripción del evento. Estaba súper claro. El tema es que muchas veces, y acá lo digo por experiencia propia, los jugadores, y también me ha pasado, ¿no? cuando soy jugador, leemos lo que queremos leer ¿no? e interpretamos lo que queremos interpretar. Y no todos se dieron tampoco el trabajo ni siquiera de leer bien, y muchos leían, si es que leyeron, por encima. Por lo tanto, pocos eran los jugadores que realmente pudieron leer. esta, esta cláusula, ¿no? Esta que podríamos, quizás podríamos decir, letra chica, que era esta condición para que se pudiesen cumplir los premios. Eh, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sí tengo que ponerme desde la vereda del jugador, desde la perspectiva del jugador, y sí creo que la gente ahí. De Casino falló en un detalle, obviamente, de comunicación y de forma de comunicar. Y creo, para mí, muy personalmente hablando, el principal error está en que hay, un, hay una doble letra chica, hay una doble cláusula, y esa doble cláusula es la que es un poco engañosa y hace pensar como que en realidad. La organización no quiere dar los premios. cuando me, Yo me imagino que es todo lo contrario. ¿Por qué digo doble cláusula? Porque una cosa es que hay una cláusula de un kicker muy normal, ¿cierto? Yo, no, 150 players y ya está, pero no eran solamente 150 players sumados los tres clasificatorios, que eso básicamente es como agarrar los tres Battlefield y hacer una suma muy simple, ¿no? Si hubieron 100 en el primero, 50 en el segundo, 40 en el tercero, listo, ya llegamos a los 150. No era tan simple, tenía un grado de complejidad distinto que era que cada, que fuesen personas o jugadores únicos. Y creo que ese segundo apellido de la, de la condición es lo que al final termina por molestar más a la gente. Como que se, se da a entender que quizás es como una regla, como digo, como para no dar los premios. Y ahí es donde queda un poco, bueno, el, un poco el desmadre en, en redes sociales. A, a, reclamando que, son, que fueron víctimas de un engaño, que jugaron por engañados, que perdieron, algunos se van más al extremo, que perdieron sus fines de semana, eh, y bueno, todo lo que la gente pudo ver en redes sociales, hay algunos jugadores que se bajaron del torneo final porque terminó el circuito, algunos clasificaron a esta fase final, unos que se bajaron porque como parece que los premios no van, no, no, no tienen ánimos de jugar, eh, y toda esa tole, tole que se armó y no lo sé, desde de todo lo que te he podido contarla, lo que he tratado de reunir toda la información, espero no me falte nada de lo que haya dicho y como siempre digo, no hay mejor, Persona para contar eh, tu circuito y tu, tu torneo mismo, que los organizadores traté de, bueno, contacté a la, a la organización de Casilo. Esta es un poco de la historia que le estoy contando. Voy a repasar igual parte de lo que me han comunicado para que no se me haya quedado nada en el tintero, pero más o menos a grueso modo, a bien grandes rasgos, traté de contar todo, 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 todo. Más o menos eso es lo que ha pasado. ¿Qué crees tú, Lalo, desde esta hoja en blanco que yo le digo? Lalo, insisto, Lalo llegó al Zoom, me dijo, Neme, yo no sé nada literal y dije, tranquilo lalo yo, yo yo voy llenando la hoja en blanco del en del transcurso de este de este capítulo qué crees tú qué opinas tú ah, bueno como a veces como organización o a mí me tocó organizar torneos entonces ¿Sí? se, de, hay cosas que se te escapan no no puedes uh -huh. estar siempre o sea nada más quisiera uno que siempre estar como pendiente de todo y que todo salga perfecto uh -huh. pero no no siempre se puede y siempre va a haber también ese tipo de situaciones una aclaración o algo. Siempre estuvo ahí, o sea, siempre estuvo ahí esa cláusula desde el principio de sí. este. ¿Sí? sí, lo que pasa bueno, es que pues... hay, 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 bueno, hay dos factores que pueden haber potenciado también la desinformación, y acá creo. Bueno, tres factores, si los podemos hacer más, más explícitos. Y acá, desde la humilde vereda del Zoom competitivo, queremos hacer nuestro mea culpa. Si es que alguno de ustedes llegó a Casino Pokémon por. por, por la promoción del Zoom o por cómo contamos la historia en el Zoom, la verdad es que. Yo igual me siento en parte responsable de desinformar porque yo también siempre entendí que los premios inclusive no eran hacia un torneo final, sino que eran premios por cada uno de los clasificatorios. Y ahí hago totalmente mi, me da culpa mi... mi eh, mis disculpas del caso, porque también va de la mano con que yo cometo ese error que estoy diciendo de que los players no, no leen. O sea, cuando uno lee por encima y, y uno entiende lo que quiere entender, evidentemente puede pasar. Donde quizás está la, la, la falta o, o, el, o el mejorar de la gente de casino, que probablemente quizás la información no era tan 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 clara, Mucho, muchos aluden aquí, claro, con, como el tweet Tú tienes que ahorrar datos de o sea, texto, evidentemente como que cuentas la historia un poco más abreviada y ahí uno puede malinterpretar algunas cosas. Yo digo que, insisto, yo lo leí por encima, no leí en, en detalle y quizás yo también ayude un poco a desinformar y de ahí evidentemente que hacemos las disculpas pertinentes del caso. Pero sí, siempre en la regla salía especificado esto de, de que eran participantes únicos, no era un tema de, de suma total. O sea, no es que lo hayan cambiado en el, en el transcurso. Digo... Bueno, dije tres factores, ¿cierto? Uno, quizás el zoom. Dos, eh, la, ahorrar caracteres en, en, en Twitter puede que haya sido un, un arma de doble filo que daba mal, daba, te daba malinterpretar la información. Y el tercero es que el primer clasificatorio sí dio premios en dinero. O sea, el primer clasificatorio fue distinto. Como que dio, dio premios en dinero... Eh, me parece que eran una, una gift card de Ichok. De e y quizás eso también ayudó a confundir más a la gente. Como que, oye, ¿por qué ahora sí dan? O sea, en el primero dieron y en los otros no dieron. Como no, no, no. que da un poco esa sensación de como que, ah, vieron que parece que iban a perder más dinero y no lo quisieron dar. Como que la gente, tú sabes cómo es para armar con teorías conspirativas y cosas así. Entonces, sí. quizás ahí es esa, ese, ese premio en el primero que después no se mantuvo ayudó un poco a que la gente empezara a especular por debajo. Creo que ahí, o oh, tú dices que lo quizás mantenido durante los do otros dos clasificatorios, o ya sencillamente no haberlo dado nunca y ya haber entendido que todo lo que era premio siempre iba a estar vinculado tanto a esta cláusula que ellos pusieron, como a este gran torneo final en donde tú clasificabas jugando los demás clasificatorios de Casino. Creo que por ahí también va un poco... Por eso digo que hay, hay, hay factores. Creo que evidentemente los chicos de Casino pudieron haber tratado mucho mejor la información. ¡Alexis! ¡El gol! Más, este, decir, no, pues está ahí está fuerte. y no leyeron y ya, ¿no? O sea, sí. eh, si tus acciones también eh, hacen pensar las, la, ese tipo de cosas, uh -huh. yo creo que también estás mal tú como organización, ¿no? Porque como dices, ¿cómo le das premio en el primero? Y a lo mejor la gente dice, bueno, dieron el premio en el segundo, no gané, digo, en el primero, no gané el primero, pero le hecho ganas al segundo y en el segundo sí ganan un premio, si sí, gano dinero, si sí, ganan esto, sí ganan eso otro. Y entonces tú le echas ganas y al final ganas poniéndome a lo mejor en el, en el lugar de alguien ganas y no, pues sabes que pues, no, hay, no, no hay premio, aquí no hay, aquí no hay premio. Oye, pero ¿por qué en el primero sí? ¿Por qué no explicaste que... Eh, en el primero es un caso especial, se va a dar un premio por única ocasión, porque así, 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 así. Creo que eso hubiera sido lo correcto para evitar malos entendidos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí, creo que por ahí, por eso digo que hay, hay culpas compartidas, pero siempre, y lo digo desde el lado de la organización, eh, uno, a ver, y, y nos ha pasado, lo puedo comentar gente en, en modo personal de Desafío de la TAM, siempre hemos tratado igual de manejar una información lo más, eh, o sea, lo menos detallada en cuanto a que involucre menos, eh, a ver, ¿cómo lo digo para que no suene feo? Pero en general el, 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 el jugador entra como en un modo jugador y... No. Y, y lee menos, eh, está menos atento, menos pendiente. Bueno, evidentemente no todos, pero hay un gran grupo de gente que es jugadora a la suya, que llega a última hora a todo, que, que, que lee todo como por encima, que interpreta muchas veces las cosas que quiere. Entonces, cuando tú te vas al detalle y tratas de armar cualquier cosa, puede ser en este caso este clasificatorio o desafío a la TAM o lo que sea que se arme, mientras tú más al detalle vas en tus reglas, al final... Eh, no es que te perjudiques a ti mismo, pero logras llegar, a, o sea, vas a tener más de estos casos, vas a tener más de estos jugadores que no se enteran de nada porque nunca leen nada. Entonces, mientras más al detalle, detalle, detalle vayas, eh, es un arma de doble filo. Evidentemente a ti te ayuda porque te blinda y te protege. Oye, toda la info siempre estuvo, pero no te, no te libera del mal rato, ¿eh? no te libera de pasar... Eh, Rabia no te libera de cancelaciones o funas en redes sociales, porque también es muy cierto. La gente prefiere, antes que quizás resolver los problemas, ir primero a una red social, antes que en, tratar de entender cuál ha sido el malentendido. Y muchas veces pasa que después, cuando ya se entiende un poco y quizás se arma mucho bardo en redes sociales, y recién ahí la, gente, la persona entiende que quizás obró mal y tiene que eh, bajar el estado o pedir disculpas. Como que la gente es muy impulsiva. Muy, muy, muy impulsiva cuando evidentemente te pasan este tipo de cosas y, y eso lo hemos, lo hemos ido aprendiendo también en la práctica entonces, por ahí Pero... creo que muy en detalle, como digo esta, como esta doble cláusula puede que haya sido un parte del error creo que una cláusula más homogénea, más estándar, más amigable para este jugador que no lee tanto, quizá hubiese sido una buena opción evidentemente, eh, hasta qué punto tú eh, consientes a los jugadores el hecho de que le llevas el, el amén en todo de que le haces la regla lo más simple posible para que no se pueda confundir. Ahí es complicado sí. igual llegar a ese equilibrio. Pero yo creo, Neme, que si tú, por ejemplo, bueno, si estás organizando un evento, un torneo, y quieres tener cierto nivel de seriedad, o sea, que la gente tome en serio tu, tu clasificatorio, tu torneo, tu esto, o sea, si sí debes de estar como al pendiente, ¿no? Y siempre ser uh -huh. claro con lo que vas a ofrecer, con lo que vas a tener, o sea, cualquier cosa porque como te digo, no, estás, no es un torneo que estás organizando en un grupo de Facebook, ¿sabes? No es un grupo que estás... A, a ver, ¿cuántos se unen? Ah, pues no, se me unieron 10. Ah, faltaron 8. Nomás tenemos una final de dos, ¿sabes? No, no es como que uh -huh. un, un grupo que... Un, un torneo que tenemos en un grupo de Facebook, sí, sí sí de verdad... O sea, porque desconozco la organización, de verdad. Yo solamente hablo desde, desde, desde fuera. Uh -huh. eh, pero si vas a hacer un, ese tipo de cosas, o sea, necesitas como cierto nivel de de seriedad, no, o sea, para que la gente se tome, eh, pues vaya, en serio, entonces vaya, la reunión, claro, sea, pero, ¿este tu tu, pero, tu evento? Pero Porque hasta qué pero con hasta que qué punto credibilidad vas. Ajá. Sí sí, pero hasta qué punto es que... pasa por, o sea, a ver, tú le puedes dar todo el ribete de seriedad que tú quieras, pero insisto, si te vas muy al detalle, muy 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 al detalle en esa regla, esas reglas, si el jugador no es este, este jugador que te digo yo que que le da join y no y solo si es que llega a sentarse, porque a veces ni saben de las ventanas horarias, eh, sí. no o sea, siempre vas a tener esos casos. Entonces ahí la idea es como que no, no es dejarlos de lado en el sentido de, ah, usted no lee, mala suerte. Yo, yo en ese sentido trato, insisto, trato de ser más conciliador más que eh, de ir al, al choque o al, o al, o al enfrentamiento. O Entonces sea, trato de llegar a un equilibrio. Entonces, ok, obviamente que vamos a tener a estos personajes que, no, que, solo, lleg que solo tienen su humanidad y ganas de jugar. ¿Cómo, ¿Cómo llegó a un equilibrio entre que la, el reglamento no es tan al detalle para que no se, no se entere de golpe de todas las cosas o no se entere de mala gana quizás, mejor dicho, de las cosas? Pero también permite que todo funcione. Obviamente es súper ambicioso y a mí Ajá. me, y, le, y les adelanto que me ha, me ha hecho pasar muchos malos ratos también porque es súper ambicioso llegar a este equilibrio que les digo yo de, de dejar a todo el mundo contento. Muchas veces ni, ni siquiera se puede, pero ahí uno, en su ingenuidad y en su ganas de poder hacerlo, eh, lo intenta. Pero sí, siento que, insisto, quizá mucho, un, esa doble letra chica para mí fue el, el gran talón de Aquiles y que hizo que se armara quizás todo este bardo eh, totalmente gratuito, porque evidentemente siempre estuvo en las reglas, y ahí volvemos a lo mismo, que no, to, no todos leen y no obstante la barrera del lenguaje creo que igual fue un factor que pudo haber potenciado un poco más esto porque hay que decirlo los chicos de casino llegaron a, a lleg llegaron al viejo continente pasaron el, cruzaron el, el, el Atlántico viejo llegaron ah. al otro lado llegó más gente y claro ahí también se no sé si se complicó pero evidentemente el tema del lenguaje ahí pudo haber sido un tema que ellos no habían previsto en un inicio por ejemplo yo creo que sí, pero mira, volviendo un poquito, o sea, tienes la, la, el ejemplo más claro en el desafío Latam. O sea, tu desaf el desafío Latam tiene sus reglas, ¿no? Uh -huh. Tiene sus reglas que eh, estructuraste y que, ¿sabes qué? Se, se, se juega así, puedes eh, clasificar y total, todas las reglas del de desafío Latam. Pero siempre, o sea, también aparte de las reglas que bien puedes tener eh, en el Valfa y también cada vez que, cada clasificatorio y tal, o sea, yo veo que constantemente tienes como que estas infografías o estas imágenes de... Eh, las tienes ahí y las vas este, tuiteando y vas poniendo... O sea, siempre la información siempre la mantienes. O sea, yo creo que por ahí sería el... el o sea, por dónde ir, ¿no? O sea, tú tienes, por ejemplo, eh, juega 10 clasificatorios, eh, reúne puntos y, para pasar a uno al final por, por premios. O sea, ahí está claro y lo tienes en una, en una imagen... Que la puedes estar retuiteando y la puedes estar. recuerden que esto y esto y eso. O sea, yo creo que también va por ese lado, ¿no? Mm. O sea, eso es lo que te digo de, de, de seriedad, porque es, ok, tú que escribes reglas y las pones en el Butterfly y ya. Y como bien dices, no te, no te libras de gente que a lo mejor nada más le da join y ya está. Y ya voy a jugar y voy, voy a jugar por premios. Entonces, yo creo que a lo que voy con eso de seriedad es de que le des continuidad y que le estés recordando a la gente esto y esto y esto para evitar este tipo de cosas. Sí. Puede ser. Desde la experiencia te digo que pese a que tú puedas hacer un, una máquina de recordatorio eso no, no, a veces no funciona. A veces siempre va, va a pasar. Va a pasar. El, el, tema es cómo, el tema es cómo va a pasar. Eh, qué tantos malos ratos o qué tanto... Te van a encontrar o no la razón. Si ese es el, para mí, el gran punto eh, acá. Y evidentemente que hubieron algunos errores que potenciaron a que la gente quizás se lo tomara de mala forma. De hecho, eh, de, de muy mala forma también. Empezaron con el famoso, con un meme que, que, que no, como lo de que el casino siempre gana, por ejemplo, por el nombre. Como que le, les dieron ahí esa. como, como, como pasó las cosas, le dieron a la comunidad esa, esa, esa mala intención que a veces tienen. Cuando cuando quieren ir como en, en esa mala onda, ¿no? Por eso digo que, cuando, como pasa, también es muy importante. Pero insisto, acá el te, en, en, el, en el sentido del ruling, todo mi respaldo en ese a la gente de, de casino. Por supuesto que hay cosas que se pueden mejorar. La comunicación siempre va a ser un factor a mejorar, siempre. Nunca se va a, nunca vas a estar, nunca vas a llegar a todos tus, tus, tus jugadores. nunca va, La información nunca va, nunca va a esparcir de la misma forma a todos. Siempre va a haber algunos que se van a informar más, otros que se van a informar menos. E insisto, la forma en que quizás se, se, se llegan a estos problemas es muy importante también de cara a poder resolverlos bien. Eh, el torneo final va. Hay algunos jugadores que se han bajado, otros que no. El torneo final va. Y hubo torneo este fin de semana. Revisemos los resultados del torneito de este, de este fin de semana. Tenemos eh, que fue el Project Casino. Número, 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 número 3. Que acá fue donde, bueno, okay. después de esto ocurrió todo el, el desmadre. Les tengo la imagen, eh, creo que no tengo la imagen del Top Cat, solo tengo del Top 8. Les pido mis disculpas ahí, ahí, ahí. Sé que hubo una presencia de, de Cevita de, de Chile que aguante y que estuvo hizo día 2, pero no, no, no alcanzé a encontrar la imagen bonita, lo lamento. Sé que está, pero no, en este es un competitivo... Versión Express con Lalo. No alcancé, no, no alcancé a poder tener lo lamento en el alma. Nada personal, al contrario, eh, me dio mucha penita, pero bueno. Eh, les tengo imágenes del de torneo final que se lo termina por llevar Julio Tar, Tarlao. ganándole a Pipagor, a Juan Núñez, en la final. Y, y aquí, aquí, aquí es cuando uno dice. Eh, ¿Te has dado cuenta cuando uno dice que, uno dice que las malas, cómo es, cómo es el dicho? Las desgracias vienen todas juntas, algo así. No sé si en México existe algo así. O cuando te hackean de una, viene, viene una racha de mal hacks, que es mejor dejar de jugar. Bueno, no solamente con el tema de los premios, que ya es como lo central, sino que acá hubo otro problema, que lamentablemente el tema de las gráficas hubo un error en las gráficas. Entonces, el chico que ganó el torneo aparecía con un poke que no tenía en su team cheat. Y tú ya entenderás que si la gente ya venía caliente sí, con el, con el tema más. de los premios, aparece un poke que no estaba en la Team Sheet y evidentemente nadie, nadie recurre a decir, oh, debe haber sido un error de gráficas. No, no, no. ¿Qué es lo que lo primero dice la gente? Ah, no, ganó haciendo trampas. Tenemos que explotar el mundo. Tenemos que hacer el mundo arder de nuevo. Es como que, es como que ah, el diseñador se equivocó. Exacto. exacto. El diseñador ahí eh, le, le. Exacto. Ante, antes de pasar por un problema humano de que esto pasa, porque estas son gente, estas son planillas que se manejan en, en Photoshop, en Illustrator, y pasa. Y puede que en el top anterior el, la persona haya tenido un boom en ese slot y al diseñador se le pasó cambiarlo por el, por el poke. Porque, claro, la gente no solamente arma arma bardo, arma lío, diciendo no, es que hizo trampa. Eh, y, y empiezan a hacer otras... Insisto, la gente deja de llevar su imaginación de una forma porque decían, no, sin duda que es trampa porque Rila Boom y Orchifu son súper distintos, obvio que no se equivocaron, no, si yo sé que Orchifu y Rila son súper distintos, pero como funciona el tema de las gráficas, gente, si es que la persona no actualizó el monito que estaba ahí, se le pasó y en la planilla en su plantilla justo tenía un Rila ahí y pasó en banda, pues nada que hacer, pasó en banda y, y el tema de las gráficas es el problema y no... Y, y ojo que va más allá de la organización, porque acá es un tema de que estás acusando a alguien de hacer trampa. O sea, te, te das cuenta cómo un, un, un estar en caliente o estar molesto o, 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 no, o, o todo este tema de no entender las reglas te puede llevar incluso a pasar a llevar a una persona... Eh, bueno, en, obviamente quien asuma la responsabilidad, el equipo gráfico, que diga, oye, nos equivocamos, no pasa nada, pero empiezas a decir que te hicieron trampa y empiezas a esparcir un rumor que no tiene ninguna razón y, y la gente después te empieza a creer, y los otros que vienen de más abajo te empiezan a creer que le hicieron trampa y empiezan a pensar que también perdieron por trampa y, y es una bola de nieve tremenda la que se yeah. puede armar Entonces, eh, ah, por eso digo, cuando las desgracias no vienen, no vienen solas acá, bueno, vinieron juntas tanto el tema de los premios que ya tenía medio un poquito en caliente a la gente pasa esto de las gráficas, la gente hace, deja de volar su imaginación y ocurre el problema del que evidente, después ya fue aclarado es netamente un tema de gráficas gente por favor no eh, así como Se tengan somos, la funa Así como somos buenos para funar, para cancelar, también deberíamos ser igual de buenos para desfunar la no, antifuna, para descancelar cuando corresponda, y en este caso es uno de ellos. Así que ojalá. Solo, solo alcanza a ver la, la supuesta funa, creo que después lo dejaron en paz, en tema de que la persona asumió la derrota como corresponde, no, no armó más, más lío ni más bardo por, por eso. Pero evidentemente que, se empieza, que to, todo, todo es más grave cuando hay cuando, como cuando alguien le tiene sangre en el ojo a alguien, ¿no? Como que todo es más, más terrible. Pero bueno, aquí está el Top Cut. Y me parece que eh, en la próxima semana, no estoy seguro si es que... Me parece que sí, la próxima semana tendremos el torneo, el torneo final. No estoy seguro si es que será solamente un día o dos. Eso quedará por confirmar. Pero me parece que se descansa una fecha y ya el torneo final vendrá para la, la siguiente fecha. Muchas gracias a Pixel por la raid. Estamos en el Zoom Competitivo. Eh, revisando todo lo que fueron los detalles de este fin de semana. De caras, de caras, perdón. De cara al gran sorteo. De cara al gran eh, sorteo de del el desafío de la Tampas. Que soltaríamos tres desafíos de la Tampas para que la gente esté atenta. Otro torneíto que tuvimos que se lo debíamos hace muchísimo tiempo. Nuestro querido amigo y colaborador, Cho. Tenía un torneo pendiente desde la uf, hace mucho tiempo. Tuvo algunos problemas de cambio de casa, etcétera, etcétera. No podía realizar el torneo. quiero era lo entretenido de este circuito que nos trajo nuestro gran show. Es que siempre eran reglas distintas. El primero fue megas más míticos. Creo que estuviste, Lalo, cuando hablamos de este torneo. Sí, sí, sí. El, el desmadre como corresponde. Y ganó ya ni megas o amper, creo. Cuando, uh, fue tremendo, fue horrible. Sí, cuando hicimos eh, la broma de, de viajar en el tiempo estornuda. Y ahí está, el, sí. el, el formato que sacó yo. sí. Sí. Y ahora volvió con la segunda fecha que la tenía re pendiente, que ahora es series 9 más van de Dynamax. ¿Te acuerdas que hubo un minuto que esa fue la fecha? Eh, o sea, ese era como el meta que la gente pensaba que se iba a empezar a jugar. Uh -huh. e inclusive este, este formato baneaba a y baneaba Chadutach. No sé si es que Cho se animó a tanto. Me parece que sí, porque por, si es que vemos el top cat. Ah, no, no, si está Orchifu. no he dicho nada, no he dicho nada, me, me, me defuno. Y acá tenemos el. Top cat de aquel torneíto que se lo lleva Humus con una eh, dupla, con un team ok, para tú decir que no hay Dynamax, eh, el hecho de que todavía se pueda correr Dragapult, mi respeto, sobre todo contra un team de Reign y con Urchifu, ¿eh? tremendo ahí, mis respetos ahí a gran Humus. Mansa manso final que tuvieron que haber tenido ahí Humus y Bacon en segundo lugar con King Drapolito, y Claferry, Urchifu y Ferro, un ferro en lluvia sin Dynamax. Ay, mamita, cómo debe haber molestado. Tercer lugar, para el mismo, para Cho, para el dueño de casa con Lupuni. Cho siempre ha tratado de traijardear con Lupuni y lo, lo logra. A ratos no, a ratos sí, pero ahí está. Lo, lo logró. Eh, cuarto lugar, la lluvia. ¿eh? La lluvia está fuerte en este formato, te parece, ¿eh? la lluvia está fuerte. Ojo que puede ser uno de los formatos. Puede ser uno de los formatos que tengamos después. ¿eh? Series 11 puede llegar a ser un eventual series 9 sin, sin Dynamax. Ya vemos que TPCI este claro. no, no es muy amigo de banear eh, pokés. Así que Urchifu, aunque lo quieran banear, no va a ir baneado. Así que un series 9 sin Dynamax con Urchifu. Puede ser alguno de los formatos que nos depare el futuro. En un series 11, en un series 12. Así que tomen nota que la lluvia aquí parece que está muy fuerte. Y si completan el top. Max Rockfall con Golisopod. Mira, aguante Golisopod. No. Ni siquiera había pensado que Golisopod podía ser ahí una opción. Y Fénix con Garchomp me encanta Garchomp. O sea, amor y odio con Garchomp en realidad. Siempre cuando lo juego me gusta, pero cuando juego contra él lo odio. Eh, amor y odio contra, contra Chompiras. Yo no tengo ah, odio al, al, un poco Pokémon United de Garchomp. Ah, pues, obvio. Tú también Tremendo ¿no? odio que le tengo. Eh, ¿Te parece que podemos, podemos mutar a este formato? Oh. ¿Sabes qué? Que yo, yo esperaba esto para Series 10. Yo pensé que Series 10 iba a ser mucho. O sea... Muchos. Y bueno, y por, eso, por eso salió este formato medio inventado de Sin Dynamax y Sin Urchi, Sin Chauta. Como que ahí la imaginación fue... ¡fua! Pero la gente empezó a jugar Sin Dynamax. Y no sé si te acuerdas. Antes de que Ajá. hubiera el anuncio, la gente empezó a jugar Sin Dynamax. Casi sospechosamente, y aquí vienen las teorías de Neme. Así como Neme reclama que la gente es buena para armar teorías conspirativas, pues bueno, Neme también arma sus propias teorías conspirativas. La gente empezó a jugar sin Dynamax sospechosamente, como si supieran que se venía algo. ¿eh? Fue, fue muy extraño, pero bueno, la gente empezó a jugar sin, sin Dynamax y no, no fue el mismo formato que ellos habían predecido porque le agregaron un, rest un restricted, pero empezaron a jugar sin Dynamax. Así que quizás tengamos este ban de Dynamax un poquito más extenso, quizás dure unas 2, 3, 4, 5, 6 series, ¿cuántas? No lo sé, pero quizá, o bueno, quizás va a ser como un serie 6, va a durar una sola vez y después vuelve Dynamax y eh, después vamos a estar diciendo que series 10 no es canon, que series 10 nunca no pasó, eh, todos esos memes que pobre serie 6 tuvo que, que sufrir, pero sí, era un formato que podría, posiblemente podía caer y, y la verdad de lo que he podido jugar, yo sé que el lado está en más modo Unite. Pero este, este Pokémon sin Dynamax es, se, se siente más el Pokémon que, competitivo de, de, de antaño, obvio, porque se parece muchísimo más. Evidentemente, sí. la, la mecánica Dynamax es muy de, es muy central, centraliza mucho el juego. En la mecánica no, Dynamax. La verdad es que yo he disfrutado, he, disfrutado, he, disfrutado, he jugado, eh. he jugado Series 10. O sea, lo juego uh -huh. muchísimo. Y he disfrutado más este, ese formato sin Dynamax. O sea. Es lo que comentaba ahí con, con Arat. Eh, o sea, yo como muchos saben, o, o tal vez no, yo soy nuevo en, en el VG, o sea, yo no conozco lo, o no jugué los formatos de 2017, 2018. Eh, yo entré full, donde ya los Pokémon se hacían gigantes y te metían un madrazo y te, te instalaban ahí el juego. Y ahora con este Series 10, sin Dynamax, o sea, yo le comento, ahora le digo, es que me gusta más porque te, el posicionamiento, sabes, y si buscas eh, como... A turnos a futuros, cómo vas a estar parado frente a lo que hay en, eh, enfrente. Y en el Dynamax, no. O sea, en el Dynamax nada más es, es, está, estás esperando a ver a qué horas te tiran un Royal X Dynamax, a qué horas te tiran un. O sea, y es. Es este. Es más feito. Y yo estoy enamorado de Series 10. Estoy enamorado de Series 10. Que se quede para siempre, por favor. Van al Dynamax. Forever. Sí. Eh, triste, pobre Galar. Llegó, llegó con, con un odio, parece, pero sí, es verdad. Yo igual preferiría seguir jugando con. Con, con, con series sin Dynamax, la verdad. Pueden inventar lo que quieran, reglas más, reglas menos, pero sigamos sin Dynamax, por favor. Eh, de verdad, se siente mucho más eh, Pokémon eh, que, que con Dynamax. Pero bueno, ahora sí que sí, gente. Les puedo traer lo que es Novedades y noticias de Desafío Latam 2 que tenemos. Claro que sí, tenemos novedades. Tenemos la Copa Planta al Clasificatorio Grass. Me, me han reclamado, me han reclamado Neme, porque si es Desafío Latam, le, puedes, le pusiste los nombres en inglés a las. ...a las copas, y yo le dije, bueno... ...si hubiese mantenido las raíces en español... ...lo hubiese hecho con nombres de los ataques, ¿no? Hubiésemos usado la copa... ...Bocajarro, o la copa Carantoña... ¿ah? No, por favor, no. O la copa, ¿qué otro, ¿qué otro... ...nombre podemos traer? Algo planta... ...que sea entretenido, copa Latigazo... ...Latigazo existe, ¿no? Eh, ¿no? Sí, 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 Latigazo... ...es el Power Whip. Ah, pero existe Latigazo... ...como tal. Sí, o sea, el movimiento... Copa Fito Impulso, o sea, sí, o sea, uh -huh. me refiero a que existe la traducción literal, así como Bocajarros Close Combat y Garantoñas Playoff, como que existe el latigazo como Power Whip. ¿Me estás, ¿Me estás confirmando esa información o me la estás preguntando? de sí, vuelta? Sí, sí. No, sí, 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 Power Whip es latigazo. Ah, ya, o sea, podríamos tener la copa, en vez de la copa Planta, podríamos tener, o la copa Grasca, podemos tener la copa Latigazo. Sabes ah, que, que cuando tú anunciaste que, que iba a cambiar un poquito el formato y que iba a ser diferente, pensé que tendrían nombres, o oh, por ejemplo, la Copa Cinderace. Hubiera estado bueno también, ¿eh? O sea, o, o el... la Copa... Ajá, Cinderis Cup. O Sassian Cup, ¿te imaginas? O así como por legendarios. La... No sé, Caio Grey Cup. ¿Te imaginas así? Y hubiera sí, estado bueno también. Sí, sí. La verdad es que sí. <laughs> de hecho, en algún minuto lo comenté también, pensamos en copas de de regiones, porque en un, en un inicio, en el, en el escenario de, de la incertidumbre del competitivo, no sabíamos si nos movíamos o no al remake. Entonces, sin, sin ese, esa información clara, un, una fecha prudente era con ocho clasificatorios y dijimos, EPA, EPA, ocho, está claro, podemos ser regiones, Canto, Yoto, bla, bla, bla. Pero no, al final, no el competitivo no se movió para allá, así que jugar ocho clasificatorios no, no era tan necesario, nos expandimos a diez. Y más allá de, obvio podemos haber puesto copa cinderes copa copa pajarosado copa bueno o sea de verdad eh, la imaginación eh, lo hicimos por un tema de eh, bueno uno de, simple, de simpleza no voy, a, no voy a engañar a nadie pero dos porque también nos per permite que cada copa tenga una identidad eh, más propia en qué sentido si hubiésemos hecho por ejemplo una copa cinderes Hubiese uh -huh. sido más difícil desmarcar una copa Cinderace de una copa Inteleon. Más allá de, obviamente, el poke que pueda salir o no en alguna que otra gráfica, y, evidentemente, jugar un poco con los colores. Siento uh -huh. que con, con el typing, con los tipos, como que tú puedes. Te puedes aquí yo me siento en un, una copa planta, ¿cierto? En una, en una grasco. Y cuando llegue la, la de agua, me voy a sentir bajo el agua. Espero, ¿no? Y así que sucesivamente con las otras copas. Como que me puedo, me puedo. Bueno, y aparte que la gente ha confundido. Vuelvo a desmentir, acá no hay ningún tipo de regla adicional con el monotype, no tienes que llevar ninguna condición de pokés tipo planta, ni lucha, ni agua, ni ninguno de los tipos. Vamos a jugar siempre, pero siempre, pero siempre en serie 10, salvo que cambie el formato y tengamos que cambiar también de competitivo, así lo hicimos también en el primer desafío de la TAM, pero no hay ninguna regla. Ahora, punto aparte, espacio, vamos, estamos, estamos escribiendo, ¿ah? ¿eh? espacio, Si usted quiere, por tema de desafío personal, por un tema de hacer un juego más entretenido, cada uno de estos clasificatorios, llevar, qué sé yo, al menos uno, o dos, o por qué no decirlo, tres Pokémon del tipo de, de, de planta, bienvenido sea. No, o sea, desafío personal y lo que pueda haga lo que usted sea libre de hacer. Pero insisto, no hay ninguna regla adicional que así lo, lo lleve o lo, o lo, o lo, o lo, lo exija. Que con para esa que la que tienen lucha. fácil, Deme. La copa planta, pues de arriba y ya está. Rilaboom para todos. Si claro, pero es. podrías llevar tres plantas: Rilabun, Sarina. Y Amongus. Y Amongus. Listo. Rilabun Y después en la Copa Lucha puedes llevar Urchifú, Mienchao... y. no sé qué más. <laughs> Me quedé sin... Mien -chao, y nos quedamos sin lucha. Bueno, y Hitlington ya... podría ser. Montón. Y después en la de agua puedes llevar a Urchifu, Kyogre... Y... ¿Qué y otro de agua? Kindra y Kindra. La lluvia. Ya, epa, ya, ya, ya. Estamos, estamos ayudándolos. ¿eh? Estamos armando. Ya armamos tres teams en este. Anota en este eso, rato. Patricio. Anota eso. <laughs> Pero sí, de verdad. No hay ningún tipo de regla que lo impida. Pero tampoco es una regla que lo exija. Por favor, que mantengámoslo claro. Yo sé que la confusión es grande porque, claro, uno, Grasco, dice, ah, oh, hay que jugar con... No, no, que... no es Monotype en ningún caso. Por favor, no, no nos confundamos con eso. Seguimos en serie 10, que es algo que han preguntado bastante. Detalles del circuito. Cosas que le tenías por contar y que se terminaron por confirmar en esta, en esta semana. Obviamente con el comando Gras. Con el comando Gras. Creo que lo puse bien, ¿no? No, uh -huh. porque no, no activé el bot. One job Neme. Voy a activar el bot. Bueno, ¿Sí mientras dato curioso, alguien me puede decir que según yo, creo no hay ningún legendario de portada De tipo polante, ¿verdad, Neme? De portada no. no ¿Y, y disponible, supongo que no. Lo único que se me ocurre es Chainmin. No sé si hay... Ah, bueno, y Celebi. Chaining y Celebi, ¿no? Hello. Pero ninguno, ninguno aplica, ninguno se puede jugar. Eh, ahora, ahora volvió el bot, creo. Sí, ahí volvió el bot. Bueno, entonces, con el Grass Pueden llegar. No, lo escribí mal, en serio. Oye, oye, rellena lo rellena mientras pongo el comando. Bueno, me están poniendo ahí que el cabezón. Mira, podemos ag... pues... <laughs> ¿Puede ser, podemos agarrar al a, a ¿cómo se llama? Al Calirex, pero Calirex no es legendario de portada. Calirex no es, no es legendario O sea, es su ah, Pero, pero Calirex es planta psíquico, ¿no? Ajá. Calirex ah, es pero claro, jinete sin caballo, sería eso, ¿no? Sí, 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 pero Oye, pero ahí entramos en una, en una discusión de ¿Es Calyrex un Pokémon de portada? ¿Legendario de portada? Sí, sí, porque tiene su DLC, ¿no? Ah, creo no, que, pero creo... o sea, no, pero ya es otra, es, es la misma región. O sea, estamos hablando de Pokémon como Palkia, Dialga, eh, Ho -ho, Lugia, eh, Reshiram Zekrom. O sea, no tenemos un legendario de portada tipo planta, necesitamos uno para la novena generación. Creo que, creo que rompí el bot. <laughs> bueno, bueno, eh, no, no está. Bueno, menos eres God, pero ya eso es diferente. Bueno, olviden, olviden, o, es legendario. Olviden el bot. El, el bot. el bot nunca existió. Pero bueno, está en el disco ya habilitado el Battlefield para que se puedan apuntar. Si no pueden apuntarse porque no tienen su, la tan paz y están esperando este sorteo que ya se viene, gente. Eh, bueno, avancemos entonces para que la gente pueda saber si se escribe pronto o si tiene que seguir esperando. Vamos con información evidentemente importante. Son 10 clasificatorios los que nos van a acompañar en este camino de desafío Latam 2. Terminaremos cerca de diciembre. Recordar que ahora vamos a jugar en esta fórmula de dos clasificatorios y descansamos uno. Dos clasificatorios, descansamos uno. Para que podamos parar un poquito y no sea tan intenso para todos, para tanto la gente que organiza. Como para la gente que juega, que cuando jugamos los 10 clasificatorios seguidos, la gente de verdad me dijo, Neme, por favor, danos un break. Y yo, no, no, hay que seguir, hay que seguir. Itinerario, 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 calendario. Y la verdad es que sí, fue agotador. Así que aprendimos la lección y ahora son 2x1. Oh, yeah. Otra lección aprendida, diferenciar la tarifa por, por fecha tampoco fue una muy buena idea. O sea, no se entendió tantas veces a ratos. Así que una tarifa única es lo que hemos puesto ahora: 7,7. Habíamos puesto 7,5, pero nos equivocamos porque tío PayPal nos cobra 7, no 5, así que tuvimos que subirlo un poco. Mala mala nuestra. 7,7 para que pueda eh, haber eh, 7 dólares que entren al, al, al torneo. Ya hemos dicho que hay un porcentaje ahora que no va a ser 100% para el price Pool sino que hay un poco para gastos operacionales, de administrativos de la organización. Y hay otro Apagando porcentaje que, en caster. que entra a. Epa, epa, no me, no me adelante, no me adelante. No me adelante, ya vamos Buenas para ya fuera ya. En 10 clasificatorios partimos con la Copa Planta, sigue la Copa Lucha, pues Agua, Metal, Fuego, Fairy, Eléctrico, Volador, Fantasma y Dragón. ¿Algún tipo que, que te falte, que hayas extrañado, tu gran Lalo? Que, la drag de dragón, a ver cuáles son. De déjame ver bien porque. Mira, dragón la... puede ir con Eternatus. Eh, uh -huh. eh, la, la Fantasma puede ir con Cali Shadow. La Volador puedes ir con, eh, ay, aquí no sé si es que hay un, un portajo. ¡Ah, Jolugia, puedes ir La eléctrica ¿Sí? puedes ir con Black eh, No, ¿cómo es? Black Curium, supongo Fate. ¿Sí? La Fairy, está diciendo, ¿no? Vas con Cernias Era que no, era que no Vas con Cernias, la fuego puedes ir con Jogo de Nuevo Si te gusta harto, o puedes ir con Retro En la Steel puedes ir con Dialga En la agua puedes ir con Cayoga. en la lucha Puedes ir con Por allá ah... habían dicho que con Perrito Machete Y con el eh, ah. <ríe> <ríe> No, no, con Samacenta. Samacenta es lucha, ¿no? Ah, es cierto. Samacenta, sí, Samacenta. Sí. La gente ni siquiera se acuerda de Samacenta. Cree que es eh, <laughs> eh, solo un poke que se llama Sacian. Sí, U <laughs> hubo un comentario de hecho. O sea, cuando estábamos hablando de, de, de lucha un comentario ahí que leí que decía Sacian con, con Espada Santa o Clues con... me... Me <laughs> teniendo a Samacenta. Me, me, me Es que yo siempre me confundo con White y Black Kyurem, claramente. Son de hielo, no tienen nada que ver. En con... El eléctrico tienes que ir con Sekrom básicamente. Tienes que ir con Sekrom y la planta, eh, nada, pues no hay. Eh, cabezón, cali Rex. Cali, ca, el cabezón fuera el que... De... Jinete, ¿Jinete sin cabeza? Ver, no, no. Jinete sin cabeza. Fíjate, mi, mi pregunta fue, Neme, ¿hay un legendario de portada de planta? No hay. No, no hay. Porque no qué es cierto? O sea, Cali Rex es un restricted y es tipo planta. Pues yo pregunté, ¿hay algún no, legendario no. de portada? No hay legendario de portada. No, no aún, aún todavía. No aún. Lo más parecido... Que en realidad no, pero lo más parecido, en colores al menos, lo más parecido en colores podría ser Rayquaza. Si quieres como hacer algo así medio extraño, así como, no, es que el es verde, es verde, porque okay. hay que decirlo, la gran mayoría de los pokés respetan el color del typing. La gran, no, no todos, pero la gran mayoría, los luchas suelen ser de un color característico, los agua igual, los metales igual, bla 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 bla, ¿cierto? Entonces, obvio, Rayquaza no es planta, pero es verde eh, y es de portada. Igual sirve Por y es un legendario medio, medio complicado en este formato, al menos. Antes, el otro formato la rompía cuando tenía la Mega, ahora no. Lo, 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 nerf, lo nerfearon al pobre. Así que podría ser un buen desafío, ¿por qué no? Un eh, claro, pero no es Claro, pero no es legendario, Blaze. No es legendario de portada. Lalo habla de legendario de portada. Como que la gente dice que es Vinazor porque salió en el remake de. En el Verde, de, verde Hoja. Verde Hoja. Uh -huh. ¿Consideras a Vina solo un, un legendario de portada? Bueno, dos. <laughs> un legendario de portada. No, todavía. Bueno, y otra cosita que estuvimos anunciando. Este... Bueno, y, van a, y va a ser así de ahora en adelante, gente. Vamos... Ya sabemos que la Copa Planta es este fin de semana. La próxima va a ser la Copa Lucha. Y así con la de agua, y la metal, y la fuego. Pero hay una gran pregunta. Y la gente me, la gente me pregunta en la calle. Bueno, no en la calle, no. Pero me preguntan. Neme, ¿y quién va a ser el caster? Y les digo... Eh, Para qué quieres saber eso, jajaja, ja, ja, saludos. Pero aparte Hello. de decirles eso, eh, eh, les digo, déjate sorprender, sorpréndete, porque cada fin de semana van a ir rotando, variando los casters. Van a ver algunos, era que no, que nos han acompañado en este camino, que fueron quizás de la primera edición y por qué no en Copa América, pero van a ver también caras nuevas y personajes nuevos. Y es por eso que en redes sociales pusimos el primer teaser sobre quién será el caster. O uno de los casters que dirá presente en la Copa Planta. ¿Me va a creer que la gente ha dado nombres como Jesús? Chayán. ahí subiendo un también. Marco Antonio Solís también han dicho por ahí. Conozco a Marco Antonio Solís. ¿no? <laughs> eh, Necra han dicho otros. Porque bueno, yo he dicho como algunos teasers de que puede, que tengamos a Necra. Y la gente me cree. Eh, Aaron eh, Schenck también. Aaron Schenck, ¿Quién, ¿quién crees que pueda ser? <laughs> Este, ¿Qué crees que puede hacer este Pokémon, Gran Lalo? Eh, no sé, no sé. ¿Será un Jiglipósito sí. desde arriba? Probablemente. probablemente. <laughs> Entonces ¿va, vamos a tener un caster. ¿va, ¿Va a haber un caster diferente cada copa? Idealmente. Mira, otro dice que puede ser Juanes. ¿Mm? Sí. Me, voy, me voy por la opción de <laughs> Es Increíble. Kurt Cobain. Gente, solo. <laughs> Forest Gum, no, está, está buena. ¿Cuándo revelaremos? Lalo con peluca, ¿cuándo revelaremos? ¿Cuándo revelaremos eh, a los Casters? Los revelaremos durante esta semana, pero por ahora hicimos el primer teaser. Y ustedes, privilegiados, gente que están acá acompañándonos en esta edición especial de Zoom Competitivo, les voy a traer el teaser de quién es el segundo Caster, porque... Chayán, Marco Antonio Solís, Jesús, eh, Juanes, no va a castear solo. Va a castear no, con no. un compañero, así que quiero también sus teorías locas, Dross. <laughs> pues, quiero sus teorías locas sobre quién es este personaje misterioso, este nuevo personaje, el que acompañará a, claro. a Juanes, Marco Antonio Solís Dross, en el casteo este fin de semana en La Copa Planta. Solo Luca Modric, dicen algunos, Luca Modric. Sí, sí, sí. Ta sí, sí, sí. Tiene, tiene un aire a Luka Modric, sí. Don Graf. <laughs> qué verdad, Don Graf. El Case, ok. Un perro. Juan, eh, ah, mira, sí. preguntan si el caster sabe hablar inglés. ¿Tú, lo conoces? ¿Qué, qué, creo que alguna vez ha interactuado con este caster. ¿Sabes si sabe hablar inglés? Eh, sí, una vez. Creo que sí eh, vi que estaba hablando inglés, pero no, no, no se le da tan bien. No se le da también no se le da también bien. Anoten, anoten, anoten. Iván Llanos, Ibai Llanos, sí. Sí está. Oye, pero. ¿Qué más puede ser? Pasqui, Pasqui dicen algunos que puede ser. Puede ser. Ok, puede Alex, ¿sí? play puede ser también. Mm. Eh, Ari Gameplays, igual. <laughs> <En> papel <laughs> Bueno, para poder descubrir quién será también este caster junto al que ya anunciamos hoy. Eh, atentos. Atentos a redes sociales. Eh, algunos dicen que puede ser la dupla de oro de Taran y Edu. Puede ser, ya que no algunos dicen que ya no pueden jugar, se han dedicado al casteo. Para poder averiguarlo. El rubio, dicen otros. Eh, atento, eh, atento. Atento, atentos a las redes sociales. Y porque siempre la gente pregunta y me dicen: Neme, ¿a qué hora? ¿a qué hora? ¿a qué hora? ¿a qué hora? Y yo les digo: viejo. 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 Siempre. Siempre les tenemos un calendario bonito. Uh -huh. eh, con la hora de tu país, nos damos ese trabajo periodístico de ir, tocar la puerta y preguntar qué hora es en Costa Rica y anotarlo. Pregun tocar otra puerta, qué hora es en Salvador y anotarlo. Y hacer esta gráfica para que nadie se pierda la acción. Ojo, ojo, porque Alex Cunagüero, buenos nombres, hay, hay buenos candidatos, hay buenos candidatos, Neme. debo decir. Eh, ojo, la gente de Chile. Sí, te hablo a ti, Neme, eh, en, en tercera persona. Porque lo, la gente de Chile cambiamos de hora. Eh, cambiamos la hora, vamos a pasar a ser menos tres, pero al final del sábado. O sea, el sábado jugamos con la hora en menos 4, y de ahí en más, todas las otras copas las vamos a jugar en horario menos 3, para que no se, nos, no se nos pierdan. Yo sé que igual bueno, se van a perder todos, pero al menos eh, lo comenté y lo dije en el subcompetitivo. Gente, por favor, ojo, ojo a la gente de Chile, que justo este sábado vamos a cambiar la hora en la noche. Claro. Por lo tanto, la gente que haga topcats, si es que es de Chile, para el domingo va a tener una hora distinta. Va a, ser una, va a ser una cosa media complicada. Y asimismo, la gente que juegue este fin de semana y crea que va a ser la misma hora el fin de semana que viene, le adelanto que no, porque tuvimos cambio de hora. ¿Clarísimo, Lalo? ¿O no tan clarísimo? Clarísimo, clarísimo. Y si no les quedó claro, ya saben que pueden seguir las redes sociales de Desafío uh -huh. Latam. Ahí siempre están los tweets cuando arranca, cuando arranca el stream, cuando hay este, algún suceso importante durante el stream. Así que, ahí tienen siempre la información. Lalo, te parece un redoble de tambores. No sé cómo lo puedes hacer eh, sin hacer mucho escándalo, por supuesto, porque es hora. Llegó el minuto, llegó el momento de hacer el sorteo de los tres pases para Desafío de la TAM. ¿Por qué tres pases? Porque vamos a sortear uno por la gente que concursó vía Instagram, otro por la gente que concursó vía Facebook y otro que concursó por Twitter. Me enredé completo. Vamos Twitter. Por, el, en Twitter. En Twitter. Vamos con nuestra super plataforma. No, me equivoqué, esa no es la plataforma. Ahora sí. One job, Neme. Ahí sí que sí. Sorteos por el nombre al azar. Eh, vamos a. Aquí eh, el, el dato, el Neme dato. Les voy a contar que. Para la gente que participó en Instagram, les puedo adelantar que hay un total de, porque obviamente nosotros hacemos ciertas condiciones para que participen de buena forma, 41 personas que cumplieron en regla todo lo que decía la, la imagen bonita, las instrucciones. O sea, tu chance de ganar es de 1 a 41. Sí, sí, se entiende, ¿no? De la Muy gente bien. que participó en Twitter, que fue la plataforma que más gente trajo y que más llegó. Tiene un total de gente que ha hizo las cosas bien de 105, bastante, la verdad. Una en 105 es tu chance de poder ganar. Y aquí está la alta tech, la alta predict, porque la gente que participó en Facebook. Me llega a dar hasta pena. La gente que participó en Facebook son tan poquitos que es una en 21. <laughs> Así que vamos a comenzar con la red social favorita de la gente del BGC. Vamos a comenzar con Facebook, que está. Eh, tiene estas comillas mientras yo las borro eh, mientras Lalo rellena. ¿Por qué, ¿Por qué crees que pasa esto con Facebook, Lalo? Cuéntame. O sea, yo creo que eh, en general la comunidad de Pokémon está más en Twitter, ¿no? O sea, es más rápido, puedes tirar ahí todo el hate que quieras así en corto, sin, ya son más de 140 caracteres, ¿no? Pero sí. igual es como que rapidísimo y te enteras rápido. Y en Facebook no, porque te tienes que. te tienes que meter a los grupos, o sabes, de pronto ya Facebook no te muestra todas las cosas en el inicio. Y en Twitter sabes que hay polémica, te metes y te van a salir como 20 tweets en tu inicio de, de lo mismo. Así que sí, es creo cierto. Que es por, cierto. Esto, por eso es mejor Twitter que, que Facebook. ¿Qué? ojo, Facebook no es cierto. Yo te amo. Sí, oye, te Facebook te puede, puede estar Facebook. escuchando. En cualquier minuto te, te sí. puede quitar los, los, los sí, sí, sí. privilegios. Vamos mira, a. Aquí mira, mira. está mi, mi súper. Vamos con esto que es Facebook. Mm. Facebook. Cosas Ay, olvidé participar y me etiquetaron. ¿Qué? Vamos con el sorteo sí, de Facebook. Etiquetado. Entonces, eh, ¿te parece que tiremos algunos nombres, ah, como se dice, según Lalo, esta, esta expresión no existe en, en México, nombres al agua? Nombres que no, no, no sé. que van a salir, eh, pero no, que no va a ganar. ¿o, ¿O quieres que anunciemos rápidamente al ganador? No, sí, podemos sacar unos, unos tres que. Eh, suerte para la próxima, ¿no? O sea, suerte de tres de que no. Lo que no sé es si es que la, la, la aplicación esta me va a cobrar, porque acá como que sale, como que me quiere cobrar, mira, acá sale como un dólar. <laughs> Entonces, sí, no, no sí, sé si, dice... si, si, No, pero es que no sé si siempre involucra un número finito de, de sorteos. ¿ah? Eh, pero bueno, vamos con ya tres nombres al agua. ¿Tres tres, o dos. Dos, dos. Dos nombres dos, al agua y, y, el, terc el, y tercero el tercero es el ganador. Okay. Ahora, la gran pregunta acá es, ¿los que salen al agua los sacamos de la lista? Eso es una, sí. una pregunta. Sí, 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 no. No, sí, 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 porque sí, ya no. perdió su oportunidad. Polémico, Lalo. pero bueno, vamos. Vamos a ver <laughs> si, es que, si es que lo, lo, lo hicimos bien. Eh, 101, 20, 101, 21 participantes. Eh, ganadores uno, suplente uno, no, no. En realidad, bueno, el ganador acá es al agua. Primer numerito. Se va al agua. Entonces, significa que no gana. Ojo. Quien salga ahora no gana, pero sale en el stream y puede ser eh, la gente le puede hacer bullying. Eh, no, en realidad no le hagan bullying, por favor. Entonces <laughs> vamos con el primero que no gana la cuenta de tres. Quien no se lleva de paz por Facebook que es Alexander. Quiero gracias por participar y el suplente lo vamos a ignorar. El suplente lo vamos a ignorar. O, o, o asumimos que estos son los dos que salen al agua. Yo sé que Lalo me va a decir que no. <laughs> Oh, obviamente no. Estoy así. Ok, solo vamos a contar al primero y voy a sacar la opción de que sean suplentes, al menos para los que vayan al agua. Oye, ahora hay que pegarlo todo de nuevo, no te creo. No, y se pegan mal de nuevo. Nemi, one Joe tenía que mantenerlo. Pero ¿por qué me no los pega mal? Bueno, mientras está mal, eh, la lo rellena. Vamos a ver, entonces, ¿quién era el suplente? Ah, no, yo no había visto el suplente, eh. No había visto, ¿no había visto el visto? suplente. No, apenas porque estoy viendo el, el stream en, en. ¿Cómo se dice? O sea, con su, con su respectivo delay, yo no había visto quién salió el, el suplente. Si no te decía, no, ese, ese cabrón, quítaselo también. Ay, no sé por qué me los toma con, con como con comilla. Bueno, re, rellena mientras entonces. Se, se salvó, se salvó tu el suplente. Eso sí, de, si quieren, eh, para los próximos sorteos y tal, si quieren tener más opciones o más posibilidades de ganar, ya saben que Facebook es su sí, opción, o sea, sí. 21, 21 sí, sí, sí. en comparación a los ciento y tantos sí. que pueden participar en Twitter, vayan a Facebook sí. lo Facebook. comparten por ahí <laughs> Próximo sorteo, 200 en Facebook, 10 en Twitter <risa> <risa> yeah. creo, que ahí, creo que ahí están todos, voy a, te, te voy a copiar esto antes para no, para no, y tengo que sacar a quien salió, ¿quién salió? Eh, quien salió, quien no salió. Ah, creo que, ya lo, creo que ya lo saqué porque tengo 21, 21 entradas. Vamos a copiar esto. Control C, Nemi, One job. Pero Nemi, ¿no eran 21 al principio? Sí, sí, porque el que salió al agua se va. Eso me lo, me lo dijiste tú. Sí, Yo seguí pero... instrucciones. Ajá, ah, sí, pero eran 21, ¿no? O sea, y te sí, sí. sí. Tiene que ser ah. 20 ahora, ¿no? Se quitaste uno. ¿Cómo total 8? Uy, ¿qué pasó? Desapareció toda la gente. ¿Qué hicimos mal? No, desaparecieron todos. ¿Qué hice mal? Pero pues acá hice 20. Bueno, entiendo ah, sí, qué pasó. Sí. ¿Se dice 20? Entonces sí. Sí, sí, sí. Está un poco rara. Recordad que esta aplicación es gratuita, gente. Por favor, paciencia. Vamos con comenzar entonces. Todavía no hay presupuesto. ¿Por qué me dice 8? ¿Qué...? Eh... No... Esto no... Esto no está funcionando, Lalo. De lojalidad, el que se siga por la eternidad. No, si de por sí. ¿Por qué ah, ¿será las. Ah, ¿serán las comillas que me los saca? ¿Puede ser? ¿Qué te parece, Neme, si vamos trayendo la famosísima? Lata no, la... La, la lata, no, la lata, no, la gente ya no, eh, no, eh, te, 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 te funaron esa vez por la lata, la loa. ¿eh? Eh, sí, sí, sí. Ah, ah, mira, oh, oh, dato curioso, los de Argentina querían esa lata. Sí, y pues sí. Si alguien, si alguien de la selección de Argentina está viendo este... Stream ahí está, ahí está la feitera la comilla, sí, sí. Y la eh... quiere, paga el envío y se la suma. Vamos, no vamos a poner, entonces, eh, suplentes para que no, no mufemos a nadie. Vamos, Bien. con el, seg el segundo al agua. Ahora ya deberíamos irnos más rápido, gente. Perdón, estoy aprendiendo a usar la aplicación. Cuatro, tres, dos, uno. ¿Y quien no se lleva es? Oh, Max Hillit. No se lleva su... De hecho, mira, aquí puedes generar un certificado acá. Puedes generar un certificado de quien no se llevó el desafío de la tampas. El pobre sí, Max. Para que luego no nos punen. Para que sí. Hay que sacar al buen Max Hillit. Y ahora sí. ¡Se viene, gente! Facebook, la red social del futuro. O del pasado, mejor dicho. <laughs> Vamos, gente. Ojalá ahora sí. Vamos rápido. Vamos con Facebook, entonces. La organización va a contactar acá a la persona que salga en este sorteo para poder darle su Latam Pass eh, para este desafío Latam, ¿cierto? Para este fin de semana. Si la persona ya tiene un desafío Latam, es libre de poder entregársela y regalársela a quien él estime conveniente. Ningún problema. ¿Ya? Así que vamos, redoble de tambores, Lalo. ¿Y es que se escucha? No, no se escucha, pero bueno, aquí vamos a mantener un suplente. ¿Ya? Cosa de si llega a pasar algo y la persona no nos responde vía la plata el medio de contacto que tenemos, que en este caso es eh, Facebook, eh, caerá a la segunda persona. Le vamos a dar 24 horas para que nos pueda confirmar si va a usar o no el premio. Ahora sí. Listo y dispuesto, se viene 5, 4, 3, 2, 1. Y el ganador es Kevin Medina. Y en suplente tenemos a Rafael. Eh, eh, Rafael, ¿cuánto es? Burtej. Así que vamos a sacar pantallazo o, o imprimir el certificado. Rafael, ¿Qué, ¿Qué cosa es saco certificado? A ver. Ah, mira, qué bonito. Qué bonito el certificado. Esto, esto ya me lo van a cobrar. Acá, 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 acá me van a empezar a cobrar. No, todavía no. Parece que todavía sube, no. Tengo... Gente, ¿se confirma que sube el precio de la inscripción al desafío LATAM 2? Eh, parece que la descargué. Bueno, si no tenemos el Zoom de respaldo, no, eh, no pasa nada. Va para tener certificados certificado bonito. Ok, nos movemos de plataforma. Nos movemos a Instagram. ¿Te parece, Lalo? Vamos, paníceros okay. que ahí creo que tenemos como 41 entre 40 y 50 participantes, ¿no? Sí, ahí tenemos hoy eh, oh, que bueno, aquí no están las comillas, agradecido. <laughs> sí, tenemos 41 participantes. ¿Te parece que para ir un poquito más rápido vamos a el que salga más el suplente van a ser los dos que salen al agua, ¿te parece? Así no tenemos que hacer dos o tres sorteos que igual es un poco lento, ¿no? Okay. Así okay. que los que van a salir ahora en Instagram son quienes no ganaron hoy y los vamos a tener que sacar de la lista. Entonces vamos a las opciones. El ganador será Ahora una de las personas que vaya al agua y el suplente será la otra persona que vaya al agua, o sea que no van a ganar el que lo acompaña en el chapuzón. Y en el nuevo sorteo de Instagram vamos a ver al ganador, ¿te parece? Vamos entonces a la cuenta de... Eh, no, todavía no. De 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, don George Nado se va al agua, no se lleva pase y lo acompaña a Carlos Iván. Ojalá ambos sepan nadar, viejo, para que no ninguno, o, o al menos uno de los dos, para que no se ahoguen en el camino. Eh, uf, me dio penita igual por George Nado. Me dio penita, me dio penita, güey. Pero no, no vamos. No. Ay, espérate. Es que ya no tiene nada que ver, ¿eh? ¿Qué pasó? Eh, era Carlos Iván, ¿cierto? Se me olvidó que se me Carlos olvidó Iván, que se eso... Sí, sí aquí Iván, está. 30. Carlos Iván, lo lamento, Carlos. Y eh, George Nado, ¿dónde está George Nado? Ahora no se ve tan mal la lata de Lalo, ¿verdad? Sí, tremendo tu lata, Lalo sí, sí, fue, sí. Para mí fue uno de los... ¿Sabes qué, Lalo? Llegué a, a cotizar, comprarme de estas tómbolas de bingo uh -huh. después, de, después del el momento tan complicado que llegaste a pasar Dije, esto no puede volver a repetirse Así que llegué ya, a cotizar para... Sí, llegué a cotizar esas cosas Tremendo, ¿no? De Instagram pronto, en, De pronto si sí, en la Copa América... Del 2022, te uh -huh. toca otra vez la organización, pues ya ahí se, se arma con la tombol. Eh, e igual, y, y habrá polémica, siempre hay. Que las bolitas están manipuladas. Me, me dicen que estoy tirando al agua a gente conocida. O sea, yo no, o sea, entre todos nos conocemos, si la comunidad tampoco es tan grande, gente, pero. Viejo, el programa está, eh, no es lata de Lalo, eh, está todo acá y, y yo le doy solamente play y funciona. Bueno, ya sacamos dos, quedan en 39. Por lo tanto, se viene sorteo de 39. Mantenemos el suplente en caso que, ya digo, el primero durante estas primeras 24 horas no nos pueda responder. Así que vamos con el ganador de Instagram. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? 3, 2, 1. Y el ganador es Kamilowski 14 y lo acompaña José 999 en caso que eh, Kamilowski no pueda o no esté disponible. Lo estaremos contactando en la plataforma de Instagram a este usuario, ¿cierto? Para que esté atento. Esto lo vamos a hacer durante eh, hoy y mañana. Vamos a anunciar a los ganadores también probablemente mañana. Hoy, ahora ya es muy tarde para hacerlo en redes sociales, pero vamos a estar todo el día de mañana buscando a los niños elegidos que hayan ganado en esta chance. Vamos a descargar el certificado. Todavía no me cobran, todavía no me cobran ese 2, todavía estoy en la versión gratuita. gente, hay que aprovechar, hay que aprovechar, vamos, vamos. Que todavía estamos en la versión gratuita. Oye, está bueno, la, la, le falta música nomás. Creo que la última vez nosotros le agregamos el redoble de tambores. Pero sí, el, es que se ya viene de pago, Neme. ¿no? El redoble sí. de tambores de la música ya es en el de pago. Sí, pero el, el, el multitask de Neme no, no está muy bueno. Como que se demoran a descargar esta cuestión. ¿eh? Eh, ahí está, ahí descargo. ahí descargo Vamos con Twitter, gente. Demasiada gente. Creo que el que gana, para mí, el que gana en Twitter es un, ganado, un triunfador de la vida. ¿no? Son 100 sí, personas. Ay, de verdad, el, es un grande. El que, el que gana en Twitter, Neme, ¿no? tiene la obligación de, de pasar al torneo final ahí en el. SP? Sí, sí, sí. ya sí, sí, tanta sí. suerte. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas de la historia de Vértigo en Desafío de la TAM 1? Mm, a ver, recordame. Que él no había clasificado al torneo final. Pero hubo ah, un, un jugador que se bajó, se jugó un, un triangular final, lo gana y con eso llega... Del de libro, habíamos dicho, vamos a escribir la, la historia de Vértigo en, en Desafío Latam, sí, sí, sí. Eh, Algo así, algo así creo que debiésemos tener acá con Twitter. Quien, quien sale por, este, por esta plataforma debiese no solamente topear, oye, ¿por qué hay gente? No, me tomó menos, me tomó menos. Las comillas parece que son... Hay que sacarlas, Bueno, mientras voy buscando las comillas, Lalo eh, rellena. Ah, sí, sí, sí. Entonces, creo que solo era esa. ¿Solo una? Parece. No, acá hay otra. Dale, sí, rellena, rellena. Ahí la ya, ya tenemos. No, pues nada, a recordarles que siempre estar pendiente de las redes de desafío tanto Creo que se vienen alguno que otro sorteo extra, ¿no, Neme? Para... Ahí están los 105. Eh... Sí, vamos, este no es el último... Eh, ni el único. Van a haber más sorteos de, esa, de, de estos pases. De esta misma, misma modalidad con redes sociales. Por eso es importante que ahora vayan a Facebook quizás para tener más chances. La semana, la semana pasada iba a decir. Ayer estuvimos jugando un ladder tour, el cual también tuvo de premio. Vamos a seguir teniendo ese tipo de eventos. Y lo más probable es que también se sube más gente a hacer otros tipos de sorteos. Eventos. Tuvimos uno de Odric también en la semana que también estuvo regalando pases de desafío de la Tama. Así que la verdad, gente, chances hay por montones. Así que estén. Como dice Lalo, atentos a las redes sociales porque es la mejor forma de saber cuándo hay un sorteo y cuándo no. Ok, vamos entonces con Twitter, son un montón de gente tremendo. Nuevamente, mantenemos la fórmula. Un ganador al agua. Lo acompaña el suplente al agua. Y así hacemos solamente dos sorteos. Lo que no recuerdo es si es que copié el... Uh, la... No, la vendí, Lalo, la vendí. Vuelve a rellenar, Lalo. Ay, ya le rellené demasiado. Esto ya parece Naruto. Bien. Es que me <laughs> no, sí. copié, copié bien, copié bien. Es que me entró la duda, pero esta, esta cosa no, no graba. Uno va para atrás y explota el universo. Y ahora sí que sí. Vamos, entonces. Uno, dos, confirmar. Let's go. Comenzar. Cinco. Cuatro. 3, 2, 2 1. 1, y Spooky JRG y Benjamín Guzmán no se llevan su pases de desafío. Latam ahora encontrarlos en la lista, me voy a demorar. Así que sí, vamos con ese Lalo. Eh, Podrías tocar sí. la canción de Naruto en versión eso, Me traje el, uh -huh. el relleno <laughs> para Spooky. Los siete momentos más tristes del anime era Spooky Benjamin y Spooky. Benjamín. Ah, Benjamín. uy, ¿dónde está? No, no, no creo que esto me tome el control F, así que vamos de a poco. Si alguien los ve, que me avise. Mientras Lalo toca la canción. Aquí está Spooky. De, de Naruto. Chao, Spooky. Uy, casi mato a David. No, 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 Spooky solamente. Y el otro era Benjamín. No, no, ahí está, Benjamín Guzmán. No, al agua, lamentablemente. Y ahora sí. El ganador, su este es el, bueno, ¿eh? el ganador supremo. El ganador definitivo. Este es como el, el ultra necrosma de, lo, de los ganadores. Vamos. 103, claro, sacamos dos. Nuevamente, ganador es quien gana. Suplente en el caso de que el ganador desaparezca por 24 horas. <laughs> no sé qué puede pasar. Y ahí eh, contactamos al suplente, ¿no? Vamos entonces. ¿Estás listo, Lalo? Este, te juro que te iba a decir lo mismo, nene. <laughs> Sí, estoy listo. ¿no? Es que la, estamos sincronizados. La, esto de vivir en Copa América, estar listo ¿no? para vivir toda la emoción de... No, mentira, vamos con el sorteo. 5, 4, 3, 2, 1. Y el ganador en Twitter se llama Mike1D. Lo acompaña en caso de que no pueda Alessandro Caliri. Vamos a contactarlo vía Twitter en este caso. A ver así se puede, o sea, si nos responde, obviamente, para entregarle su premio. Y como ya hemos dicho, cualquiera de todos los ganadores que ya haya comprado, canjeado, adquirido su desafío La Tampas, eh, puede regalárselo a un amigo, compañero, eh, miembro de clan, team, jefe, lo que quiera. ¿sá? Él es libre de hacerlo. Y eso con el sorteo de este desafío La Tampas, estuvo bueno, ¿eh? estuvo bueno, estuvo entretenido, estuvo entretenido. Y gente, les tengo otro concurso. Porque estamos llegando al final. Tienen exactamente 30 minutos. Si quieren tener las triples chances de ganar en el concurso del gran peluche de Dragapult. Lo vamos a mostrar. Aquí está. Concurso aniversario del canal de Nemesis Senpai, Si usted se quiere llevar ese peluche de Dragapult, que ahí no se ve muy bien, pero si lo, lo pueden ver en persona. Acá lo tengo, vamos a ver si lo pueden ver Mira, mira, tremenda cosa Lalo, tremenda Qué bonito, cosa. eh, qué bonito Si usted se quiere llevar este peluche o participar o tener chances Para poder llevárselo en un sorteo muy parecido al que acabamos de ver <laughs> Pues sí. muy, pero muy simple Tienes que estar suscrito al canal de Nemesenpai Y de todos los que estén suscritos al canal Se va a sortear este bello Dragapult No importa en la parte del globo terráqueo que vivas eh, Neme te hará llegar este peluche. Ojalá que no vivas en Japón porque viene de Japón el amigo, entonces eh, eh, le, no se demoró como dos meses en llegar, eh, eventualmente se demorará otros dos meses más en llegar, así que vive en Japón, pero no hay ninguna limitante para ello. ¿Cuál es la Yo gracia? Te ocurrió, te, te ocurrió, Neme se voló dos drippies? ¿eh? ¿O, o por qué le hace falta ahí un dripe a cada lado, Neme? ¿Qué, qué ah, está pasando? No, no, no. Eh, sí, sí, puede ser, puede ser. Me, me... No, <laughs> trae solo dos, ¿ah? ¿eh? No, trae solo dos, trae solo dos. No, no era el que venía como con 40 drippies? No, no, no. El... Ese, se, ese se, se agotó. Ese se agotó. Sí, eso, ese se agotó. Bonito, era muy bonito, se agotó. ¿Cómo participar? Estar suscrito. ¿Cuál es la gracia de estar suscrito en el mes de agosto? Que toda la gente que se haya suscrito al canal durante el mes de agosto tiene triple chance de ganar. Eh, el concurso será hasta finales de septiembre, porque septiembre es el mes aniversario del canal. La gente que entre al concurso por septiembre solamente estará participando con una chance. Normal, o sea, va a participar por el concurso. La gracia es que la gente que venga desde agosto tiene más chances. Por eso les digo que tienen, desde mi reloj, 30 minutitos para poder entrar a esta triple chance. No solamente tienen triple chance si se suscriben ustedes, si regalan suscripciones también. Y si aumentan también el tier de la suscripción, también pueden aumentar sus chances de ganar eh, este bello, bello peluche de Dragapult. Obviamente no es este, o sea, es este, pero no es este. Eh, me, me desangré y adquirimos dos. <laughs> Uno todavía está en su caja guardadito, muy bonito. Y este es la modelo para que lo puedan ver y lo puedan conocer. O sea, neme, aclara una cosa. Si alguien regala una sub ahora mismo, dime, tiene, esa sub le vale por tres entradas para participar. Exacto, pero la persona que regala la sub, no, no la persona que recibe la sub, ¿se entiende, no? O sea, sí, sí, si, claro. tú, si tú regalas cinco sub ahora, tienes tres por cinco, quince chances de ganar. O sea sí, que tú ¿cómo? no. Básicamente ah. tu, tu nombre va a salir en esta lista que acabamos de ver. En este ejemplo normalito, donde todos tenían una chance de ganar, tu nombre va a salir 15 veces. ¿Y, ¿Y cómo se le hace para regalar una sub a alguien? O sea, para la gente que no sabe, pero si yo, por ejemplo, veo a alguien que no tiene algún amigo a Ferrigno ahí, y le quiero regalar una sub, ¿cómo se le hace para la gente que no sabe? Eh, oh, buena pregunta. Supongo que por acá. No, en el lado del Halo <laughs> hay un botón abajo que dice regalar suscripción y uh -huh. uno puede poner el usuario se pueden regalar anónimamente o pueden regalar eh, usuario dirigido si te sabes el usuario puedes regalarlo eh, colunga regaló una la semana pasada sí en el, en el apartado del discord de la, la gente de suscriptores está la tabla actualizada de cómo va la tabla de puntuaciones si se puede decir con la cantidad de oportunidades para ganar para que la puedan revisar no está 100% actualizada la voy a terminar de actualizar hoy que termina agosto, para que toda la gente que tenga triple chance de ganar esté actualizada 100% y de ahí ya empecemos con septiembre de forma normal. Les digo esto porque en septiembre voy a hacer spam, más voy a hacer más spam del concurso, lo, el concurso lo he mantenido en el canal y en el Discord del canal, pero ya para eh, el mes de septiembre va a ser un spam más, más, más potente, en, 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 quizás en Insta, cierto en Twitter, va a estar en inglés probablemente, no sé si eso va a hacer que llegue más gente o no, pero vamos a hacer ese otro paso en septiembre. Por eso el premio también para la gente de agosto, que significa que ha estado con nosotros durante estos, estos añitos, iba a decir, este añito de vida que cumple el canal y que ha estado también aquí siempre presente. Eso con el concurso eh, aniversario. Y lo último, en este modo aniversario que tenemos y que el la gente que hace matemáticas simples, si el canal de Neme está de aniversario, ¿qué más está de aniversario, Lalo? El Zoom. Pero la lo la, la viene del futuro, es tremendo. Claro que sí. El, ¡Oh! Me equivoqué también acá. Descubrieron nuestro secreto. No, tengo que entrar a, a. Aquí sí. Claro que sí. El Zoom está de aniversario. Y como el Zoom está de aniversario, vamos a hacer los Zoom Awards. Sports. Donde vamos a premiar. Eh, eh, lo mejor de este año, este año y medio de BGC. Ya están elegidas las categorías y todavía gente estamos eligiendo quiénes serán los nominados, los representantes en cada una de estas categorías. Para hacerlo, solo deben entrar al Discord del canal, ir a la parte Zoom Awards y votar por su nominado favorito. Si no está su nominado favorito, pueden proponerlo en la votación. Todavía estamos en esta fase, probablemente esto dure una semana y un poco más. Ya no más que eso, y ya eh, full septiembre estemos con los, con los nominados ya definidos. Básicamente, en esta fase, los cinco más votados serán los nominados que entrarán a pelear con, con violencia para ser los ganadores de cada una de estas categorías. De, dentro de la gente que participe, también vamos a tener sorteos. Vamos a sortear más pases de desafío Latam y vamos a sortear, Lalo, afírmate. Afirma que te, que te puedes caer de tu silla. Estás tirando la, la casa por la ventana ¿No en no, grande Lalo, ahí regalando una suscripción a, a, a Tremendo Lalo, tremendo, gracias por ahí. Estás, tienes triple chance de ganar, eh, tienes tu triple chance de ganar, grande Lalo. No grande necesito Lalo. más, con eso me gano ese Dragapult también. <laughs> sí, estamos tirando la casa por la ventana, porque la gente que participe también en los SUMA Awards, cuando ya estemos en el modo de votación final, participarán por pases de desafío Latam, y no solamente por pases de desafío Latam, participarán también por una copia del remake de... Perla, diamante o Zafiro brillante, bueno, como se llama el juego, o Pokémon Arceus. A elección de usted, gente. El que usted quiera puede ganárselo. Básicamente tiene ahí la chance de llevarse cualquiera de esos juegos que van a salir próximamente para que todos participemos, todos estemos en modo suma Awards y modo aniversario y podamos disfrutar juntos este añito de vida. ¿Qué categorías hay? Rápidamente, tenemos la mejor polémica del año y Funa del año. Eh, una de las categorías más, más picantes, por supuesto. Mejor jugador del año. Ahí está la lista de los mejores jugadores que han estado destacados. Evidentemente, insisto, que los cinco más votados son los que dirán presentes en la fase de, de nominado final. Eh, el más votado de acá no es que gane la categoría, puede ser un indicador, como puede que no. Nunca lo sabremos, como las encuestas puede ser. Mejor torneo o circuito. De nuevo, los cinco más votados dirán presentes en la fase final. Mejor cierre del Zoom competitivo. Está Lalo ahí nominado, segunda opción. Ah, viene ahí, Lalo. Con ese voten mejor. por mí, voten por mí. Les un y votan por mí. <laughs> mejor jugador pandemia, otra de las categorías. Gente que ha logrado destacar en este modo más online, ¿cierto? Menos presencial. Eh, mejor creador de contenido, también está ahí Lalo ahí en quinta posición. Vamos a ver ahí si logra, logra ver sus pesos pesados. Está ahí Necra, Marco Fiero, Coffin, Sonriente, Muxibus, Sequian, Poque, Alex, Mr. Penguin, Ralph Tut, Cybertron, Joe y era que no? El Gran Lalo. Eh, mejor Pokémon competitivo del año. Una categoría polémica. Con Colossal, Registeel, Cinderace, Toy X, Moltres, Galar, Riraboom, Incineroar, eh, Urchifu y Regileki. Y Durant, que algunos se acuerdan de él, otros no tanto. Bueno, ahí está el pobre Durant. Igual hay gente que ha votado por Durant. ¿eh? Eh, aguante. <laughs> Pokémon más odiado. Vuelve Colossal de lo más mejor competitivo, de lo más odiado. Pero está también otros Pokés como Chansey, Gotitel, Toy X, Binazor. Eh, Registil, Urchifu, Among Us, Chedinja Hatterin. Mejor jugador de la TAM durante estos tiempos. También ahí está la lista para que lo puedan ver. E insisto, si no su favorito o su opción no la ven en esta lista, simplemente tienen que ir al Discord, ir a la opción de Suma Awards. Hay una parte que dice discusión. Y ustedes proponen a su nominado que haga falta. Lo incluimos en la votación. Y si la gente lo recibe de buena forma y se mete dentro de los cinco más votados, podrá decir presente. Eh, en esta fase final de los Zoom Awards. Estamos, vamos a quedar como una semanita y un poco más, ¿eh? una semanita y un poco más para definir bien ya los nominados y de ahí ya empezamos en modo Zoom Awards. Eh, así que todavía pueden ayudar al Lalo a que pueda meterse en las fases finales de las categorías en las que está participando. ¿Qué te parece? Los... que vote por mí y ahí lo dejo. Epa, 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 epa. No, eh. no. Epa, epa. Eh, ¿Qué te parece, Lalo? ¿Te sientes honrado? ¿Te sientes...? No, sí, gracias por... por ya simplemente eh, la consideración. La verdad es que ya... Este, es mucho para mí. Yo tal vez hace un año jamás me hubiera imaginado, ¿sabes?, entrar a este... Yo, soy muy nuevo, ya todos lo saben que soy muy nuevo en todo esto del BG uh -huh. y así, pero la verdad es que la gente ha recibido o me ha recibido con mucho cariño y la verdad es que yo lo agradezco muchísimo y espero seguir aquí pues eh, un rato más sí yo siempre bueno la, la verdad es que ha sido eh, este, este modo pandemia eh, ha, ha servido evidentemente para que la creación de contenido de Pokémon tenga un despegue gigante y creo que si bien la tan partimos un poco más tarde, creo que estamos también en ese en ese despegue muy muy importante y, y obviamente eres parte de ese de ese despegue y parte de ese protagonismo. Y la gente así lo ha lo ha traducido obviamente en en las votaciones, que por ahora me parece que estás ahí metiéndote en la fase final, pero eh, no, 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 quiero mufarte, no quiero mufarte que de repente aparezca todo, todo lo, la gente que ama y, y disfruta de Cybertron y, y, y repunte y pueda sacar a nuestro gran Lalo o puede estar ahí la foto de Lalo al lado de la de Aaron Sen. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero ya saben, gente, una Como semanita. Curioso, le gané a Aaron ah, no, no le gané, me gané. No, no es cierto, ah. quita eso último. <laughs> bórralo, bórralo, bórralo. Pero ya saben, gente, una semanita más vamos a estar haciendo el spam. De los Suma Awards, nuevamente en el Discord, en la parte, en la, en la categoría Suma Awards, pueden votar por sus opciones favoritas, nominar a quienes no estén, y los mejores 5 de cada una de estas categorías dirán presentes en la gran batalla final de los Suma Awards que estaremos spameando, como no, en el Zoom competitivo. Habrá videos, estoy, Lalo, aquí el spoiler, y para ustedes, estoy tratando de conseguir una voz en off que me va a dejar en la ruina, pero. Puede, puede sí, que viene, tratando no. de conseguir una voz en off para que nos narre los Sum Awards. Empieza con I y termina con Llanos ¿Te imaginas que puede traer a.? <laughs> nos vamos a que no, Neves, ya, ya no va a haber para Dragapult, no va a haber para Grimace, no va a haber para nada. <laughs> o puede ser Marco Antonio Solís también, ahora que lo, lo, sí, lo, lo, lo dijeron. Puede ser ahí Marco Antonio Chayanne, Solís narrando. Chayanne. Chayanne. Creo, que no, creo que Chayanne saldría un poquito más barato. ¿Te imaginas chayán narrando sí, bueno. ahí los cada uno de los nominados? ¿Ah? ¿eh? se sí, eh, vayan abriendo, ¿sabes? De lunes a domingo, oh, desesperado. Ya después. Y con bueno, ustedes, los nominados, ya estaríamos. Bueno, eh, podría, bueno sí, podría, ser, podría ser tremendo evento, con show de apertura, eh, anuncio de entre medio, ¿no? Pues, eh, los Zoom Awards puede tener un tienen potencial, tienen potencial. Vamos a tratar de hacerlo lo más bonito posible y lo más show también posible para que se pueda hacer, obviamente, algo más bonito. Pero sí, estamos en conversaciones para ello. Pues Lalo, hemos llegado al final de esta edición del Zoom Competitivo. Yo le prometí a Lalo un capítulo más corto. Eh, siempre fallo, ¿ah? ¿eh? Te mentí descaradamente. Es que la conversación llegó, nos llegó hasta acá. Yo, yo, yo pensé una horita, un poquito más, pero nos estamos llegando para las dos horitas, me pues, parece. Pero bueno, así es esto, Lalo. ¿Me perdonas? ¿Me, me, me perdonas? Perdóname por hoy. No, ¿sabes qué? Que ayer no te perdono todavía la de ayer. No. ¿no? No te perdono todavía lo de ayer, pero eso ya será otro tema. Ese, ese, será, es, otro tema, ya. ese es otro podcast. Otro... Sí. Ese es otro podcast. Pero bueno, Lalo, palabras al cierre. Cuéntanos, eh, ¿en qué estás? ¿Qué vas a hacer? Eh, ¿Qué te depara este pequeño...? Eh, o, 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 ¿O no nos puedes contar? ¿en ¿Qué te depara? No eh, claro sí, claro que sí. Claro cuéntanos, que sí. cuéntanos. Eh, se acaba agosto, se acaba como este mes. Oye, de pa, vacaciones. Pasamos, pasamos, estamos a, acá estamos a 30 minutos de pasar agosto. Sí, 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 bueno, a mí me falta todavía un poquito más. Eh, se termina agosto, se termina este, ¿sabes? Como esta pausa. Sí regresé al stream, pero era como que para ir retomando, para ir otra vez este, agarrando vuelo, como decimos por acá en México. Eh, nada, se viene Full Pokémon Unite, el BG otra vez eh, con esta Series 10 que a mí me ha gustado muchísimo, con equipos ahí, eh, pues bueno, que me, me hacen llegar a mis amigos y todo, pero. Hay un, un reto en Twitter, no sé si lo viste por ahí, Neme. Sí, sí. Que ganar un combate, por lo menos, eh, con, uno, con cada uno de los legendarios. que pues es una de las cosas que quiero hacer también ahí en, en stream. Se llama el Iron Man con, Challenge, creo, ¿no? Ese mero. Ese mero. Entonces, quiero probarlo, quiero tratar, quiero intentar ganar. Ya, ya lo había intentado una vez, pero jugarme todos los días, o sea, un día, perdón todos los combates con ese, con, con ese equipo, o sea, con, primero con Mewtwo y así ir hasta el último. Pero es más light, eh, un solo combate, tratar de ganarlo y ya nos vamos al que sigue. Así que lo voy a intentar. Es el, el septiembre es el mes del BG y el Pokémon Unite, que se viene también para teléfonos. También ahí, un poquito haciendo la spam, aprovechando el espacio en M. Eh, tenemos sorteos ahí de, de gemas para Pokémon Unite y tenemos dinámicas y ah, dice que, si pues, ¿no? eh, eh, que Neme ne tira la casa por la ventana, eh, hay que invertir ahí en Pokémon Unite, ¿eh? maxear los ítems no es nada barato eh, exactamente, si, no, si quieren maxear sus ítems váyanse por ahí y pues van a, también hay retas también, de pronto nos ponemos a jugar todos 5 versus 5 y tienen muchas cosas de verdad y ahí los espero, pues, gracias Neme también por el, el espacio pero agradecido yo de que Lalo pueda estar con nosotros. Eh, lo robé más tiempo de lo que le había prometido. Mil, mil disculpas. ¿Estás listo, Lalo, para despedir esta edición número 48 del Zoom Competitivo? Estoy listo, Neme. ¿Estás preocupado? Eh, 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 uno de tus cierres está ahí punteando. ¿Cree, ¿Crees poder competir contra, contra eso? Es que esos cierres son. Bueno, ya no lo voy a decir porque. <laughs> Sale peor, Neme, ¿no? si sí, recordamos sale sí, sí, peor, así sí, que. Sí, 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 sí. A mal paso darle prisa, Neme. ¿no? Tocará cerrar entonces. Pues nada, gente, muy agradecidos por su compañía, lo que es conocido por todos como el ¡Bum! Competitivo. Gracias, Neme. ¿no?